señores secretarios del bufete directivo, colegas senadores y senadoras, personal de la Secretaría General Legislativa, amigos, amigos de la prensa, público presente, siendo las 2:44 de la tarde, vamos a proceder al primer pase de lista a los fines de determinar la existencia del quórum. Rafael Eduardo Estrella Virella, Santiago José Zorrilla, Lía Inocencia Díaz de Díaz, Ginette Altagracia Burnigal Socías de Jiménez, Héctor Elpidio Acosta Restituyo, Félix Ramón Bautista Rosario, José Antonio Castillo Casado, Cristóbal Venerado Castillo Liriano, presente. Pedro Manuel Catraín Bonilla, presente. Virgilio Sedano Sedano, José Manuel del Castillo Sabiñón, Ricardo de los Santos Polanco, Milciades Marino Franjul Pimentel, Ramón Rogelio Genao Durán, presente. Carlos Manuel Gómez Ureña, Aris Iván Lorenzo Suero, Casimiro Antonio Marte Familia, Valentín Medrano Pérez, Martín Edilberto Nolasco Vargas, Franklin Isaías Peña Villalona, Ramón Antonio Pimentel Gómez, Faride Virginia Raful Soriano, Franklin Alberto Rodríguez Garavitos, Bautista Antonio Rojas Gómez, Franklin Martín Romero Murillo, Melania Salvador Jiménez, Dionis Alfonso Sánchez Carrasco, Iván José Silva Fernández, David Rafael Sosa Cerda, Antonio Manuel Taveras Guzmán, Lenín Valdés López, Alexis Victoria Yep. Comprobado el quórum y tal como lo establece el artículo 84 de la Constitución Dominicana, damos inicio formalmente a la sesión ordinaria del Senado de la República correspondiente este día, miércoles 5 del mes de enero de 2022. Primera sesión de este año 2022 y quiero aprovechar para felicitar a todos los senadores y senadoras en este 9 años, al personal de la prensa, al personal legislativo y a todo el público presente, deseándoles los mejores parabienes y la salud a cada uno de ustedes y su familia. Que Dios me los bendiga a todos. Vamos a tomar conocimiento de las excusas presentadas en la presente sesión. Ingeniero Eduardo Estrella, presidente del Senado. Distinguido señor presidente, con un deferente saludo van mis excusas, ya que tras dar positivo a la prueba del COVID-19 y debiendo seguir el protocolo del lugar, no podré asistir a la sesión ordinaria convocada para este miércoles 5 de los corrientes. Con sentimiento de alta consideración y estima, Ginette Burnigal de Jiménez. Ingeniero Eduardo Estrella, presidente del Senado. Honorable presidente, luego de un cordial saludo y esperando se encuentre bien, mediante la presente comunicación nos dirigimos a usted a los fines de presentarle formal excusa por inasistencia a la sesión ordinaria pautada para este miércoles 5 de enero del presente, debido a que me encuentro fuera del país. Sin más por el momento, doctor Iván Silva Fernández. Ingeniero Eduardo Estrella, honorable señor presidente del Senado, quiero expresarle mis más altas consideraciones y respeto a usted y al pleno senatorial, informarle que debido a asuntos familiares estaré fuera del país y no podré asistir a la sesión ordinaria de este miércoles 5 de enero del presente año. Con la mayor consideración y alta estima, el licenciado Valentín Medrano. Ingeniero Rafael Eduardo Estrella, presidente del Senado. Colegas senadores, con la presente estamos depositando nuestras formales excusas a tan importante sesión que celebra el Senado de la República en el día de hoy a consecuencia de haber contraído el COVID-19 y estar agotando el debido protocolo que se establece para estos casos. Con sentimiento de estima le saluda doctor Bautista Antonio Rojas Gómez. Señor Ingeniero Eduardo Estrella, presidente del Senado, honorable señor presidente, luego de extenderle un cordial saludo, tengo bien a través de esta misiva presentarle mis excusas formales por no poder asistir a la sesión convocada para el día de hoy a las 2 de la tarde por encontrarme indispuesta de salud. De antemano le agradezco su atención y aprovecho la oportunidad para saludarle. Con sentimientos de consideración, Lía Inocencia Díaz de Díaz, senadora por la provincia de Azua. Señor Eduardo Estrella, presidente del Senado, distinguido señor, luego de un cordial saludo le presento formal excusa por no presentarme a la sesión ordinaria convocada para este miércoles 5 de enero, ya que me encuentro fuera del país cumpliendo con otros compromisos. Le saluda atentamente Alexis Victoria Yep, senador de la provincia de María Trinidad Sánchez. Ingeniero Eduardo Estrella, presidente del Senado, honorable señor presidente, luego de saludarle y ratificarle mis afectos, le envío esta comunicación con el objetivo de presentarle nuestras más sinceras excusas extensivas a los demás senadores por no asistir a la sesión del día de hoy, ya que nos encontramos afectados de salud. Doctor Franklin Isaías Peña Villalona, senador de la provincia de San Pedro de Macorís. Ingeniero Eduardo Estrella, presidente del Senado, luego de un cordial saludo me dirijo a ustedes con el fin de disculparme, ya que en esta ocasión no podré asistir a la sesión convocada para el día miércoles 5 de enero
del año 2022 a las 2 de la tarde debido a que estoy indispuesto de salud. Agradeciendo su comprensión, sin otro particular hasta el momento, Milciades Franjul, senador por la provincia Peravia. Ingeniero Eduardo Estrella, presidente del Senado, distinguido presidente, después de un cordial saludo, tengo bien dirigirme a usted con la finalidad de presentarle formal excusa a no poder asistir a la sesión convocada para este miércoles 5 de enero por razones de salud. Dando las gracias anticipadas, se despide de usted muy atentamente, Ricardo de los Santos Polanco, senador por la provincia Sánchez Ramírez. Señor Eduardo Estrella, presidente del Senado, honorable presidente, muy cortésmente, luego de extenderle un cordial saludo, tengo bien dirigirme a usted con la finalidad de informarle que el senador por la provincia de Monseñor Noel Héctor Acosta ha presentado formalmente sus excusas para la presente sesión del día de hoy, por prescripción médica. Firma senador Héctor Acosta, provincia de Monseñor Noel. Ingeniero Eduardo Estrella, presidente del Senado, distinguido presidente, después de saludarle, me dirijo a usted para presentarle mis formales excusas por no estar presente en la sesión pautada para hoy, miércoles 5 de los corrientes, ya que me encuentro en aislamiento esperando los resultados de la prueba del COVID-19. Sin más por el particular, le saluda atentamente el licenciado Dionis Sánchez Carrasco, senador de la provincia de Pedernales. Estas son las excusas presentadas en el día de hoy. Gracias, senador. Lectura de acta, tenemos 4. El acta 0087 de la sesión ordinaria de la fecha 25 de noviembre de 2021, el acta 0088 de la sesión ordinaria del 30 de noviembre de 2021, el acta 0089 de la sesión ordinaria de fecha 2 de diciembre de 2021, el acta 0090 de la sesión extraordinaria de fecha 2 de diciembre de 2021, las 4 están depositadas en la Secretaría General Legislativa. Y aprobación de acta tenemos 3, la 0084 de la sesión ordinaria de fecha 16 de noviembre de 2021, el acta 0085 de la sesión ordinaria de fecha 18 de noviembre de 2021 y el acta 0086 de la sesión ordinaria de fecha 23 de noviembre de 2021. Están todas depositadas en Secretaría General Legislativa. La honorable senadora que estén de acuerdo con la aprobación de estas 3 actas, a favor, levante su mano derecha. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 de 17. Aprobado. Iniciativas a tomar en consideración, iniciativas del Poder Ejecutivo. Iniciativa 01271. Secretario. Don Carrasco. Ratificación del nombramiento diplomático del señor Jaime Yorkis Francisco Rodríguez como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Dominicana en la República Socialista de Vietnam, dispuesto mediante el artículo 3 del decreto número 77-21 del 3 de diciembre del 2021, depositada el 4 de enero del 2022. Esa iniciativa está siendo remitida a la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional para ver si se reúne y evalúa ese nuevo embajador para conocerlo la semana que viene. Iniciativa 01269. Ratificación del nombramiento diplomático del señor Tony Raful Tejada como embajador extraordinario y plenipotenciario concurrente de la República Dominicana en Montenegro con sede en la República Italiana, dispuesto mediante el artículo 1 del decreto número 746-21 del 19 de noviembre del 2021, depositada el 4 de enero del 2022. Tiene la palabra el senador Pedro Catrín. Presidente, vamos a solicitarle que el referido embajador, o sea, sea liberado el trámite de comisión, porque es un embajador concurrente, y la práctica que tenemos en la Comisión de Relaciones Exteriores es que, como ya hemos conocido la hoja de vida y todo el perfil de ese embajador, o sea, le solicitamos al hemiciclo que sea aprobado y sea incluido en la orden del día conjuntamente con otros 3 más que se van a leer a continuación. Ok, los honorables senadores que estén de acuerdo para que estos embajadores, que es la iniciativa 01269,
0-12-70, 0-12-72 y 0-12-73, que son embajadores concurrentes, puedan ser las cuatro incluidos en la orden del día de hoy. Los honorables senadores que estén de acuerdo, levanten su mano derecha. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Aprobado. Incluir en la orden del día. Pasamos a iniciativas que vienen de la Cámara de Diputados a tomar en consideración. Iniciativa 012-67. Convenio de suscripción de acciones de capital ordinario e incorporación de la República Dominicana como país miembro del 4 de octubre del 2021, suscrito entre la República Dominicana y la Corporación Andina de Fomento CAF, con el objetivo de suscribir 21.841 acciones normativas de la serie C, correspondiente al capital ordinario del CAF, de cada una con valor patrimonial de $14.200, por un precio total de $310.142.200 en los Estados Unidos de América, para ser pagado en 6 cuotas anuales. Proponente, Poder Ejecutivo, depositada el 15 de diciembre del 2021. Esta iniciativa está siendo remitida a la Comisión Permanente de Hacienda. Iniciativa 012-68. Proyecto de ley que crea el programa de primer empleo. Diputados Máximo Castro Silverio, Sonia Agüero Morales y Nicolás Hidalgo Almanzar, depositada el 17 de diciembre del 2021. Esta iniciativa está siendo remitida a la Comisión Permanente de Seguridad Social, Trabajo y Pensiones. Iniciativa 011-55. Proyecto de ley que dispone el aumento del capital social del Banco de Reservas de la República Dominicana, Banco de Servicios Múltiples. Proponente, Poder Ejecutivo, depositada el 15 de octubre del 2021. En agenda para tomar en consideración el 19 de octubre del 2021, tomada en consideración el 19 de octubre del 2021, enviada a la Comisión Permanente de Hacienda el 19 de octubre del 2021, informe de comisión firmado el 2 de diciembre del 2021, en agenda el 2 de diciembre del 2021, informe leído con modificaciones el 2 de diciembre del 2021, en agenda el 2 de diciembre del 2021, aprobada en primera con modificaciones el 2 de diciembre del 2021, declarada de urgencia el 2 de diciembre del 2021, en agenda el 2 de diciembre del 2021, aprobada en segunda lectura el 2 de diciembre del 2021, en transcripción legislativa el 2 de diciembre del 2021, en auditoría legislativa el 2 de diciembre del 2021, esperando firmas presidente y secretarios el 2 de diciembre del 2021, remitido archivo y correspondencia el 2 de diciembre del 2021, despachada el 2 de diciembre del 2021 y de vuelta de la Cámara de Diputados con modificaciones el 4 de enero del 2022. Tiene la palabra. Presidente, solicitar que se incluya en la orden del día de hoy, porque es un proyecto que conocimos aquí en la Comisión de Hacienda, fue enviado al Senado, a la Cámara de Diputados, y fueron muy pocas las modificaciones de forma que le fueron incluidas. Sí, entonces, los honorables senadores que estén de acuerdo en incluir, que eso nada más se conoce en una sola lectura en la orden del día, que viene con pequeñas modificaciones para que ya, en el momento que se vaya a conocer, se lean esas pequeñas modificaciones que vinieron de la Cámara de Diputados, que no cambia el fondo del proyecto. Los honorables senadores que estén de acuerdo, incluir en la orden del día, a favor, levante su mano derecha. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Aprobado incluir en la orden del día. Iniciativa de los senadores a tomar en consideración. Iniciativa 012-66. Resolución mediante la cual se reconoce a la doctora Daisy Acosta por su destacada trayectoria y aportes en el desarrollo de la psiquiatría nacional e internacional. Proponente, Ramón Antonio Pimentel Gómez, depositada el 14 de diciembre del 2021. Esta iniciativa está siendo remitida a la Comisión Permanente de Salud Pública. Presidente. Tiene la palabra el senador. Bajo la de la situación, provincia de Montecristi. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Don Moreno Arias. Señores senadores y senadoras, equipo técnico, a la prensa, país y al mundo. Bajo la situación que estamos, que la legislatura vence ahora el día 13, y esa es una distinguidísima dama del municipio de Castañuelas y de la provincia de Montecristi, que se ha dedicado a una enfermedad que afecta a millones de ciudadanos en el mundo, y especialmente aquí en República Dominicana, que es el Alzheimer. Nosotros vamos a solicitarle al hemiciclo que libere de lectura y que este reconocimiento a esta prestigiosa ciudadana de República Dominicana y del mundo
sea conocido en el día de hoy. Muchas gracias. Sí, lo que vamos a someter es la inclusión en la orden del día. En la orden del día. Ya anoté el punto, entonces okay. Como una resolución corta se lee. Okay, la honorable senadora que estén de acuerdo con la inclusión en la orden del día de la iniciativa 01266, levante su mano derecha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aprobado. Pasamos a la lectura de informe de comisiones. Tiene la palabra el senador Virgilio Sedano. No, todavía. Rogelio Genaro, ¿tú tienes informe de comisiones? Informe adicional al informe leído y aprobado en primera lectura en fecha 2 de diciembre del 2021, rendido por la Comisión Especial designada para el estudio del proyecto de ley que crea la Dirección Nacional de la Inteligencia, procedente del Poder Ejecutivo, devuelta a la Comisión Especial en sesión de fecha 9 de diciembre del año en curso, con plazo fijo de fecha 17 de diciembre. Expediente 00804 PLO 2021 SE. Introducción. Este proyecto de ley tiene por objeto crear la Dirección Nacional de Inteligencia bajo la dependencia del Presidente de la República, con la misión de realizar actividades de inteligencia y contrainteligencia para la seguridad nacional, a los fines de prevenir y contrarrestar cualquier riesgo, amenaza o agresión a la Constitución de la República, a las instituciones democráticas, seguridad y la defensa nacional. La presente iniciativa legislativa fue devuelta a la Comisión Especial a los fines de analizar la propuesta de moción presentada por el senador Dionis Sánchez Carrasco, en el entendido de que el artículo 26 referente a las sanciones penales del informe de relación alterna leído y aprobado en primera lectura en fecha 2 de diciembre del presente año y su parte capital establece que los ciudadanos están obligados a dar informaciones que se les requiera según lo expuesto por el legislador, indicando que es contrario a lo establecido en la Constitución de la República en lo que respecta a la libertad de expresión e información según el artículo 49 de la Carta Magna, que expresa lo siguiente: libertad de expresión es información. Todas las personas tienen derecho a expresarse libremente sus pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio sin que pueda establecerse censura previa. Además, fue conocida la sugerencia presentada por el Pleno Senatorial por el senador Franklin Alberto Rodríguez Garavitos, quien indicó que el proyecto de ley no establece límite a la designación de quien va a ser el director, directora de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, así como la dependencia orgánica de esta dirección al Ministerio Público. A solicitud del Pleno Senatorial, esta iniciativa y su informe fue devuelta a la Comisión Especial, que lo estudió a plazo del 17 de diciembre de 2021. Mecanismo de consulta. Conforme a lo establecido en el artículo 298 del Reglamento del Senado, para el análisis de la iniciativa, la Comisión realizó una reunión el lunes 13 de diciembre del año del curso, en la que se analizaron la propuesta de moción presentada en la sesión del 9 de diciembre, así como también se revisó el marco jurídico para la protección de bienes públicos y persecución de delito, tanto la ley 133-11 del Ministerio Público como la ley 1004 de la Cámara de la República Dominicana, que crea el mecanismo de obligatoriedad de entrega de colaboración para los servicios públicos como para las personas físicas. Por igual, la reserva de derecho al silencio consagrada en la ley 7602 que establece el Código Procesal Penal en la República Dominicana. Esta comisión especial acogió la revisión del artículo 26 y su división referente a las sanciones penales del informe con la relación alterna, leído y aprobado en primera lectura en fecha 2 de diciembre del presente año, especificando como un tipo penal el ocultamiento de información de acuerdo a las corrientes de derecho penal actual. Además de las sanciones penales, en el capítulo 5 se revisó el capítulo 6 de las disposiciones generales y el capítulo 7 de las disposiciones modificadoras y el capítulo 8 de las disposiciones finales. Conclusión. Concluido el análisis de esta iniciativa y tomando en cuenta las normas
técnica legislativa, así como también las sugerencias antes descritas, esta comisión ha resuelto rendir informe adicional al informe de con la relación alterna leído y aprobado en primera lectura el fecha 2 de diciembre de 2021 con las modificaciones que se detallan a continuación. Capítulo 5 de las sanciones, artículo 26, sanciones penales. Quien oculte informaciones requeridas por la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, sobre las cuales tenga datos o conocimiento relativa a atribuciones señaladas en el artículo 9 de esta ley, será sancionado con prisión menor de 2 a 3 años y multa de 9 a 15 salarios mínimos del sector público. Artículo 27. Sanción por divulgación. Quien divulgue informaciones sometidas al secreto oficial de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, será sancionado con prisión menor de 2 a 3 años y multa de 9 a 15 salarios mínimos del sector público. Los demás artículos siguientes del proyecto de ley fueron renumerados por la comisión. Firma Milcíade Marino Franjul, presidente. Farideh Virginia Raful Soriano, secretaria. Pedro Manuel Catrén Bonilla, Virgilio Sedano Sedano y Ramón Rogelio Genao Durán. Pedimos que este proyecto sea incluido en el orden del día de hoy para ser conocido en primera lectura. En segunda lectura. Perdón, se nos repite. Que sea incluido en el orden del día de hoy para ser conocido en segunda lectura. Ese punto. El proyecto del DNI, la ley que crea el DNI. Sí. Que fue aprobada en primera lectura. Los honorables senadores que estén de acuerdo con incluir en segunda lectura, si nos da tiempo en la agenda. Pero yo lo que diría, Genao, y ahí quería pedir, como tenemos tantas cosas, la alianza pública-privada, y cosas que lo incluamos en la sesión del martes. Que le demos de cosas y metemos eso en la sesión del martes. Complácanos en eso. Sí, perfecto. Que se incluya para la próxima sesión, incluyendo la segunda lectura. Tiene la palabra el senador Pedro Catrén. Tiene informe. Gracias, señor presidente. Vamos a leer el informe que rinde la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional con respecto al establecimiento de una oficina de país del Banco Centroamericano de Integración Económica en la República Dominicana, firmado el 16 de diciembre del 2020, procedente del Poder Ejecutivo, en fecha 6 de diciembre de 2021. Expediente número 01-244. El objetivo del presente acuerdo es establecer en el territorio de la República Dominicana una oficina de país para el desarrollo de sus operaciones. La República Dominicana, como Estado miembro del Banco Centroamericano de Integración Económica, se obliga al respeto y cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente acuerdo. En este sentido, el Banco de Cooperación En este sentido, el Banco Centroamericano de Integración Económica se compromete a colaborar sin limitación alguna con respecto a la investigación y combate a la financiación del terrorismo, el lavado de activos y otros delitos transnacionales repelidos por las normas nacionales e internacionales. Igualmente, podrá cooperar con respecto a cualquier cliente objeto de investigación, además de establecer todas las medidas necesarias y mejoras prácticas financieras para prevenir o minimizar que sus recursos, instrumentos y operaciones sean utilizados para el financiamiento del terrorismo, lavado de activos y delitos transnacionales denominados así en diferentes instrumentos internacionales. Mecanismo de consulta. La Comisión, atendiendo a lo establecido en el artículo 298 del Reglamento del Senado, realizó una reunión en fecha 15 de diciembre de 2021, donde analizó el contenido de la citada iniciativa legislativa y la sentencia del Tribunal Constitucional. Además, escuchó técnicos y asesores de la Comisión, por lo que acordó presentar el informe legislativo correspondiente. Esta Comisión,
luego de analizar la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 26 de noviembre de 2021, en ocasión del control preventivo de constitucionalidad del acuerdo para el establecimiento de una oficina de país del Banco Centroamericano de Integración Económica en República Dominicana, firmado el 16 de diciembre de 2020, ha resuelto rendir informe favorable al expediente 001244, tal y como fue remitido por el Poder Ejecutivo, por lo que solicita al Pleno Senatorial incluir en la orden del día para fines de aprobación del presente acuerdo. Este es un acuerdo internacional que yo creo que sí no tiene que la menor cosa para ir saliendo de los papeles. Al honorable senador que esté de acuerdo, incluir en la orden del día la iniciativa 01244, por favor, levante su mano derecha. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aprobado incluir en la iniciativa 01244 en la orden del día. Tiene la palabra el senador Franklin Romero. Buenas tardes, presidente, bufete directivo, senadores, senadoras, equipo que asiste acá en este hemiciclo. Igual, feliz año para todos. Informe que rinde la Comisión Permanente de Cultura respecto al proyecto de ley que declara el Carnaval de la Vega como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación Dominicana. Proponente, senador Ramón Rogelio Genao Durán. Expediente número 01262-2021. Esta iniciativa tiene por objeto impulsar la protección cultural del Carnaval de la Vega, al declararlo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación y establecer condiciones para su preservación, desarrollo y promoción. Los orígenes del Carnaval vegano datan desde el año 1510 en la antigua ciudad de La Vega Vieja y ya para el año 1520 se había diversificado con distintos diseños de caretas y disfraces que engalanaban las fiestas carnavalescas. El Carnaval vegano es más que una expresión cultural, es la fiesta suprema de las celebraciones dominicanas, además de ser el espacio donde se forja la dominicanidad y la identidad nacional, simbolizada en una fiesta de mezcla de colores, donde se desbordan a plenitud todas las manifestaciones folclóricas y culturales de este pueblo cibaeño. Esta celebración es el reflejo de las ideas, identidades y aspiraciones de sus habitantes y constituye la manifestación de mayor capacidad de movilización social de la ciudad vegana. Se celebra todos los domingos, de enero a marzo, donde los grupos disfrazados de diablos cojuelos desfilan por todas las calles, exhibiendo todo el colorido que les caracteriza. El Carnaval vegano durante décadas se ha convertido en un referente nacional e internacional, así como un modelo de industria cultural, ya que la cadena de productividad de este importante evento impacta significativamente en la economía del municipio de La Vega y en el flujo turístico y comercial de la República Dominicana. La Constitución de la República, en sus artículos 93, numeral 1, literal C, y 66, numeral 3, establecen, artículo 93, disponer todo lo concerniente a la conservación de monumentos y al patrimonio histórico, cultural y artístico. Artículo 66, la preservación, el patrimonio cultural, histórico, urbanístico, artístico, arquitectónico y arqueológico. Mecanismo de consulta, conforme a lo establecido en el reglamento del Senado en su artículo 298, para el análisis de esta propuesta, la Comisión utilizó los siguientes mecanismos de consulta. Reunión celebrada en fecha 15 de diciembre de 2021, en la cual se analizó de manera minuciosa el contenido de la citada iniciativa. Tomando en consideración la Constitución de la República Dominicana en su artículo 64, numeral 4, que establece el patrimonio cultural de la nación material e inmaterial está bajo la salvaguarda del Estado que garantizará su protección, enriquecimiento, conservación, restauración y puesta en valor. Revisión del informe técnico presentado por la Dirección Técnica de Revisión Legislativa y la sugerencia de los asesores y técnicos asignados a la misma, los cuales recomiendan aprobar la referida iniciativa tal y como fue presentada. Esta recomendación fue acogida por la Comisión. Terminando el proceso de análisis de esta iniciativa, la Comisión ha resuelto rendir informe favorable a este proyecto tal y como fue presentado, a la vez que se permite solicitar al Pleno Senatorial la inclusión de este informe en la orden del día de la próxima sesión para fines de conocimiento y aprobación. Por la Comisión, Franklin Romero, presidente; Virgilio Sedano, vicepresidente; Lenín Valdés, secretario; Cristóbal Castillo Liriano, miembro; Carlos Manuel Gómez, miembro. Hemos concluido, señor presidente.
Muchas gracias. Tiene la palabra la senadora Farideh Raful. Informe que rinde la Comisión de Hacienda respecto a la resolución que solicita al Administrador General del Banco de Reservas de la República Dominicana, Samuel Pereira, y a su Consejo de Directores la instalación de una sucursal de esa entidad en el municipio de Pepillo Salcedo, provincia de Montecristi. Proponente, senador Ramón Antonio Pimentel Gómez, expediente número 011-53-2021, SLOSE. El objeto de esta iniciativa es solicitar al Administrador General del Banco de Reserva de la República Dominicana, Samuel Pereira, y a su Consejo de Directores la instalación de una sucursal de esa entidad en el municipio de Pepillo Salcedo, provincia de Montecristi, de acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica del Banco de Reserva de la República Dominicana. El municipio de Pepillo Salcedo, provincia de Montecristi, tiene una población estimada de 10.232 personas, partiendo de los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2010. Además, el municipio Pepillo Salcedo sustenta su economía principalmente la agropecuaria y la industria. A pesar del flujo económico que generan estas actividades, en este municipio no existe una sucursal de la entidad financiera del Estado, por lo cual sus habitantes tienen que desplazarse a otro municipio o provincia para poder realizar transacciones bancarias, situación que obstaculiza a los habitantes a impulsar sus actividades productivas, dificultando el desarrollo social y económico. Para análisis de esta resolución y tomando en consideración lo establecido en el artículo 298 del reglamento del Senado, la Comisión realizó una reunión de fecha 1 de diciembre del presente año, donde se reanalizó la citada iniciativa legislativa, el informe de la Dirección Técnica de Revisión Legislativa y las sugerencias de los asesores de la Comisión. En este ejercicio se determinó que la resolución posee una redacción adecuada de los requisitos establecidos en el Manual de Técnica Legislativa para la elaboración de este tipo de iniciativas. Concluido el análisis de esta propuesta y tomando en cuenta las ponderaciones emitidas por la Dirección Técnica de Revisión Legislativa, así como los asesores técnicos, la Comisión ha resuelto rendir informe favorable al expediente número 011-53, tal como fue depositado, por lo que solicita el Pleno Senatorial la inclusión del presente informe en la orden del día de la próxima sesión para fines de conocimiento y aprobación. Informe que rinde la Comisión Permanente de Hacienda respecto al proyecto de ley que introduce medidas especiales aplicables a proyectos de infraestructura, alianza público-privada, procedente del Poder Ejecutivo. Expediente número 00950-2021, SLOSE. Esta iniciativa tiene por objeto establecer disposiciones especiales para facilitar el desarrollo de proyectos de infraestructura y alianzas público-privadas financiables con fondos públicos o privados, con la finalidad de impulsar la inversión o atender necesidades especiales de carácter urgente. Según lo establece esta iniciativa, dichos proyectos deben contribuir al crecimiento económico, la creación de empleo y la prestación de servicios de calidad a precios razonables para los usuarios, con miras a la recuperación económica y la procura existencial de los ciudadanos ante situaciones de urgencia. Las complejas condiciones económicas y sociales de nuestro tiempo demandan la implementación de mecanismos adicionales o alternativos con el interés de robustecer la estructura institucional para el desarrollo de la iniciativa público-privadas, tendentes a mejorar la capacidad de respuesta del Estado y del sector privado para afrontar la creciente demanda de obras, bienes y servicios de interés general. Las recientes experiencias epidemiológicas obligan a contemplar disposiciones y mecanismos especiales para estructurar o ejecutar proyectos de infraestructura mediante alianzas público-privadas en situaciones de emergencia nacional, productos de terremotos, catástrofes naturales, guerras, pandemias, entre otros acontecimientos graves e inminentes debidamente establecidos por el Poder Ejecutivo, así como la existencia de la declaratoria de estado de excepción en virtud de la ley número 2118, situaciones de urgencia como lo establece la ley número 340-6, en la medida que esas situaciones impacten la necesidad del Estado dominicano para atender situaciones de los ciudadanos, proyectos de infraestructura y las alianzas público-privadas. Para garantizar el desarrollo progresivo de la economía y el acceso oportuno a bienes y servicios públicos de calidad, resulta necesario revisar y evaluar de forma permanente los plazos administrativos y los requerimientos necesarios para iniciar y ejecutar en un plazo idóneo los proyectos de inversión que se procura impulsar, sobre todo cuando se trata de emprendimiento considerado trascendente para el desarrollo socioeconómico del país. El presente proyecto de ley está sustentado sobre las disposiciones siguientes: la Constitución de la República Dominicana, la Ley número 4720 de Alianza Público-Privada del 20 de febrero del 2020, la Ley número 107-13 que regula los derechos y deberes de las personas en relación con la Administración Pública del 6 de agosto del 2013, la Ley número 112, Orgánica de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2030 del 25 de enero del 2012, la Ley número 247-12, Orgánica de la Administración Pública del 14 de agosto del 2012, la Ley número 189-11 del 16 de julio del 2011 sobre desarrollo del mercado hipotecario y fideicomiso y su normativa complementaria, la Ley número 4108 del 16 de enero del 2008 sobre función pública que crea la Secretaría de Estado de Administración Pública, la Ley número 340-6 del 18 de agosto del 2006 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones y sus modificaciones, la Ley número 2118 del 4 de junio del 2008 sobre regulación de los estados de excepción, la Ley número 249-17 del 19 de diciembre del 2017 sobre mercado de valores de la República Dominicana, la Ley número 687-1982 que creó el sistema de elaboración de reglamentos técnicos para la preparación y ejecución de proyectos de obra relativa a la ingeniería, arquitectura y demás afines. En cumplimiento con lo establecido en el artículo 298 del reglamento del Senado para analizar este expediente, la Comisión Permanente de Hacienda realizó varias jornadas de trabajo con la participación de los honorables legisladores que conforman la Comisión, el personal de la Dirección Técnica de Revisión Legislativa y los asesores de la Comisión. En reunión de fecha 1 de diciembre del año en curso, la Comisión recibió al licenciado Alan Jiménez, representante de la Dirección General de Alianza Público-Privada, para analizar partes importantes de la propuesta. En su intervención,
El licenciado Jiménez aclaró que el régimen consagrado por la ley número 189-11 para el desarrollo del mercado hipotecario y fideicomiso de la República Dominicana no regula de manera principal los fideicomisos de alianzas público-privadas, sino de manera supletoria en virtud de su naturaleza privada. Además, expresó que tanto lo dispuesto por la ley número 86-11 de los fondos públicos como por los principios del derecho administrativo, los bienes públicos son inembargables. Dada la naturaleza del fideicomiso, alianza público-privada, el patrimonio del fideicomiso tendrá como aporte bienes públicos, por lo que no es posible concebir la traba de embargos en la persecución de bienes estatales. La Comisión también ponderó la necesidad de adecuar todo el contenido de la iniciativa a los aspectos constitucional, legal, estructural, lingüístico y de técnicas legislativas a sugerencia de los asesores y técnicos asignados a la misma. Finalizado el análisis de esta iniciativa y tomando en consideración las sugerencias antes descritas, esta comisión ha resuelto rendir informe favorable al expediente número 950 con modificaciones integradas en una redacción alterna anexa. Esta comisión se permite solicitar al Pleno Senatorial la inclusión de este informe en el orden del día de hoy para ser conocido en primera lectura, señor presidente. La honorable senadora que estén de acuerdo con la inclusión de la orden del día de esta iniciativa del proyecto de alianza pública-privada para conocerlo solamente en primera lectura, por favor, levanten su mano derecha. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aprobado. Incluir en la orden del día la iniciativa número es esa. Número 950. 00950. No habiendo más informes ni informes de gestión, pasamos a los turnos de ponencias. Los honorables senadores que tengan turno de ponencia, tiene el senador Iván Lorenzo, tiene la palabra. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes a mis colegas, senadores y senadoras. Quiero aprovechar la ocasión para felicitarlo con motivo del nuevo año 2022, desearle a todos y cada uno de ustedes que el Todopoderoso lo ilumine y le permita preservar su salud. A los que han sido afectados con la enfermedad, orar para que Dios pueda recuperar su salud lo más rápido posible y tenerlo aquí con nosotros. Mire, presidente, en el día de hoy no solo voy a hablar como senador de la provincia de Elías Piña, voy a hablar como padre de 4 hijas, como esposo, como hijo, como sobrino y como tío. Y yo estoy convencido, como representante de una provincia pobre, que es Elías Piña, y como senador, obviamente, de la República. Y yo estoy convencido que de la misma manera todos y cada uno de los colegas que están aquí tienen hijos, tienen sobrinos, tienen padres. A nosotros nos preocupa sobremanera la amenaza que se cierne sobre el pueblo dominicano, sobre la salud del pueblo dominicano, con motivo del auge que ha tomado la enfermedad COVID-19. Y nos preocupa aún más porque notamos que para el gobierno que encabeza Luis Abinader es más importante retirar el eslogan que por años caracterizó al Ministerio de Turismo de que República Dominicana lo tiene todo y vender a una República Dominicana libre de entrada de manera irresponsable. Parecería que no le importa la salud de los dominicanos y sí le importa vender ante el mundo que nosotros, sin ningún tipo de protocolo, hemos recibido 4.900.000 ciudadanos de manera irresponsable, sin que se les solicite ni la tarjeta de vacunación, pero tampoco se solicita que se le haya practicado una prueba para nosotros proteger a los dominicanos que votaron para que Luis Abinader sea el presidente de la República. Nosotros en este momento somos el hazmerreír de la comunidad internacional. Las principales agencias noticiosas titulan, como por ejemplo, CNN en español dice,
República Dominicana registra récord de casos diarios de COVID-19 por segundo día consecutivo. La positividad anda rondando el 48%. Y esto porque solo se pueden hacer las pruebas los ciudadanos que tienen dinero, porque de manera irresponsable este gobierno retiró el subsidio que el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana le permitía a los dominicanos para hacerse las pruebas, ya sean PCR o de cualquier naturaleza. Ahora hay que pagar 1.700 pesos para hacerse una primera prueba, para más adelante poderse aplicar para una PCR y pagar 5.000 pesos de manera abusiva. Y yo le decía, presidente, que la comunidad internacional lee a través de las agencias noticiosas lo que está ocurriendo en República Dominicana. Ya le dije que CNN en español titula el auge del COVID en la República Dominicana. ¿Pero por qué viene el auge de COVID en la República Dominicana? Bueno, porque estamos promoviendo un país libre de entrada sin ningún tipo de protocolo. Recientemente en Puerto Plata ocurrió un hecho bochornoso que nos avergüenza a todos. A todos los dominicanos que tenemos familia nos avergüenza. Un crucero con una alta cantidad de pasajeros contaminados fue rechazado. En Curazao le rechazaron la entrada, en Aruba y en Puerto Rico. Y fue devuelto a su destino original, que era Miami, y ni siquiera ya quisieron aceptarlo. ¿Y ustedes saben dónde vino a parar? El 30 de diciembre, como regalo de cumpleaños, el gobierno que encabeza Luis Abinader y el PRM lo recibieron con júbilo y alegría en Puerto Plata. Cuando yo digo que las agencias internacionales se hacen eco a diario de lo que ocurre en República Dominicana, yo voy a leer lo que cuelga CNN a propósito de una publicación del Miami Herald. A un crucero de Royal Caribbean se le negó la entrada a dos naciones insulares después de que 55 miembros de la tripulación y pasajeros completamente contrajeron COVID-19 solo días después de que el barco zarpara de Fort Lauderdale, informó el miércoles el Miami Herald. Ya le dije que en Curazao lo habían rechazado y que en Aruba y en Puerto Rico también lo habían rechazado. Y fíjense cómo celebra con júbilo y alegría un gobierno que no le interesa la salud de los dominicanos. Autoridad portuaria dice, es oficial, uno de los cruceros más grandes del mundo atraca en Taino Bay del Royal Caribbean con sus 2.647 pasajeros y 1.514 tripulantes. Ha llegado a Puerto Plata para convertirse en el crucero más grande que ha llegado a Puerto Plata. Y sigue el director de portuaria, Jean Luis Rodríguez, dice, director ejecutivo de la autoridad portuaria destacó la importancia y el significado de que vengan gente infectada del COVID a República Dominicana, irresponsablemente. Destacó la importancia y el significado de la llegada de estas embarcaciones al puerto de Taino Bay por la dinamización de la actividad comercial, que es lo único que le interesa, de la región norte. Para nosotros, dice el funcionario del gobierno del PRM, para nosotros como autoridad portuaria es de gran orgullo y satisfacción saber que en solo 15 días hemos recibido de manera irresponsable más de 10.000 embarcaciones de cruceristas y miles de visitantes que vienen a dinamizar la economía, lo único que le interesa a este gobierno. No le interesa la salud, no le interesa que 4.900.000 ciudadanos, casi la mitad de los habitantes dominicanos, han ingresado al país en el año 2021. Una inmensa mayoría contagiado de COVID.
sin ningún tipo de protocolo, no se le hace ninguna exigencia. Y yo personalmente visité varias provincias fronterizas y veía cómo entraban los ciudadanos haitianos en masa. Y yo le preguntaba a las autoridades de migración, ¿y cuál es el protocolo? ¿No tienen mascarillas? ¿Cuál es el protocolo? Me dijeron, no, que tengan su visa. Y la visa cuesta $400. No le importa más nada. Pero voy al aeropuerto porque me estaba percatando de lo que estaba ocurriendo. Y le digo al guardia, mire, yo vengo a recibir un familiar que viene de la ciudad de Nueva York. Me dijo, tiene que presentarme su tarjeta. Y le digo, pero los familiares míos no presentaron las tarjetas antes de ingresar a la República Dominicana. Él me dice, pero aquí se puede todo. Aquí tenemos un país libre de entrada. Presidente, no se aplican los fundamentos epidemiológicos. No se le da seguimiento a la enfermedad. No hay control de la enfermedad. Estamos ante una nueva variante que la comunidad científica no tiene conocimiento de cuál es la letalidad ni cuál es el alcance de esta enfermedad. Y no hay un tratamiento ni un seguimiento a esta enfermedad. No hay una vigilancia epidemiológica. En el Yapilla estamos conviviendo haitianos y dominicanos sin ningún tipo de control. Porque a este gobierno no le interesa más que recaudar. Para nada le interesa la salud de los dominicanos. Y como si fuera poco, presidente, recientemente el gobierno se hizo aprobar la resolución en fecha 27 de diciembre de 2021, la resolución 000069, que modifica la resolución 000048 de fecha 8 de octubre del 2021, que entre otras cosas aprueba lo siguiente. Se establece que la tercera dosis, que es lo más interesado para este gobierno, que no es malo vacunar, pero tienen una obsesión con la compra de vacunas. Y más adelante vamos a ver qué dice la comunidad científica sobre las vacunas. Y dice, se establece que la tercera dosis del esquema de vacunación principal contra el COVID-19 podrá ser aplicada a partir de 30 días luego de que la persona haya recibido la segunda dosis. Tercero, se habilita una dosis de refuerzo, ya estamos hablando de la cuarta dosis. De la cuarta dosis está hablando el gobierno de Luis Abinader. Párrafo, las personas que luego de la fecha indicada no hayan completado el esquema de vacunación principal deberán presentar una prueba PCR negativa con no más de 7 días. A los casi 5 millones de dominicanos, de ciudadanos del mundo, de África, de Haití, de Norteamérica, de Europa, no se les pide nada. Pero está bien. Vamos a ver qué dice la comunidad internacional científica sobre las vacunas. Mientras aquí en República Dominicana nos están pidiendo que nos apliquemos la cuarta dosis, vamos a ver qué dice el CDC, que es el Centro de Control de Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos de Norteamérica. Dice, los CDC recomiendan aplicar las dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer a los 5 meses y una dosis primaria adicional para ciertos niños inmunodeprimidos. Fíjense que el organismo más importante de prevención de estas enfermedades están hablando de 5 meses después que usted se aplica la última dosis. Aquí quieren que se la apliquen a los dominicanos en 30 días. Y eso no es nada. Dice el CDC, ¿quiénes pueden recibir una dosis de refuerzo? De Pfizer. Muy bien. ¿Quiénes deberían recibir una dosis de refuerzo de Pfizer? Adultos de 18 años de edad o más. Quienes pueden recibir una dosis, adolescentes de 16 a 17, cuando darse la dosis de refuerzo. ¿Cuándo darse la dosis de refuerzo? Al menos 5 meses después de haber completado su esquema principal de vacunación contra el COVID-19. Eso dice, y lo está detallando sobre cada una de las farmacéuticas o de las vacunas. A seguida dice, Moderna. ¿Cuándo dársela? 6 meses después de que usted se aplicó la última. Johnson & Johnson, 2 meses después, al menos 2 meses después. En República Dominicana no le han dicho cómo usted la va a conjugar la vacuna, pero sobre todo, quieren que no la apliquemos en 1 mes. Parecería, yo no entiendo por qué quieren festinar este proceso.
Yo no sé qué hay de por medio con estas vacunas, que solo es vacuna, vacuna, vacuna. Ahora, ¿qué dice la comunidad científica sobre las vacunas? El jefe de la OMS dice lo siguiente: los países pueden y deben prevenir la propagación del Omicron con medidas que funcionan hoy, dijo Tedros, el jefe de la OMS. No son vacunas en lugar de mascarilla, no son vacunas en lugar de distanciamiento, no son vacunas, gobierno del PRM, en lugar de ventilación o higiene de manos. Hagámoslo todos, hagámoslo de manera consistente, hagámoslo bien, controlen la migración, exijan el análisis de la persona que viene a su país. Es lo que dice el director de la OMS. ¿Y qué dice el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud? Dice lo siguiente: pueden recibir una tercera dosis de cualquier dosis que esté disponible con un intervalo entre 3 y 6 meses. 3 y 6 meses. Sí, gracias, presidente. 3 y 6 meses. En República Dominicana, este gobierno, no sé por qué, quiere aplicarle en un mes. Pero todo está bien. Dice quien trabajó en la invención de la vacuna de Pfizer, de AstraZeneca, dice, es el presidente del Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización del Reino Unido. Creo que no se debe suministrar una cuarta dosis de refuerzo contra el coronavirus hasta que no haya nuevas evidencias de los posibles resultados. Presidente, ante todo esto, como usted me ha dicho que se me ha vencido el plazo, nosotros vamos a someter una resolución. Vamos a someter la resolución. La iniciativa 01274 del 2021, que se ha tomado en consideración, que entre otras cosas, presidente, entre otras cosas, solicitamos al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social que mediante resolución inste a las autoridades aeroportuarias y portuarias aplicar la medida de solicitar a los visitantes no residentes en República Dominicana la tarjeta de vacunación y prueba PCR COVID-19 negativa para ingresar al territorio de la República Dominicana. Y asimismo vamos a solicitar, por tratarse de una medida urgente que va en beneficio de preservar la salud de los dominicanos, que usted le someta al Pleno, que sea liberada de trámite, para que se conozca en el día de hoy y así nosotros hacer un esfuerzo por proteger la salud de los dominicanos. Muchísimas gracias, presidente. ¿Qué número es esa resolución? Larraco, ¿qué número usted le dio? Número de senadores que estén de acuerdo con la iniciativa 012-74 ser incluida en la orden del día. Por favor, levante su mano derecha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, de 17. Aprobado, incluir en la orden del día. Senador Antonio Marte tiene la palabra. Gracias, señor presidente del Senado. Gracias, honorables senadores y senadoras. Muchísimas gracias. Quisiera que me hicieran el favor de pasarme un video corto que tengo ahí, a ver si es posible. Un carrito rojo ahí de Granado que parece que no tiene familiar. Grábame para allá, para meter el edificio. Mira cómo está el edificio, con motores podridos. ¿Vamos a vender esos motores por hierro entonces? Ahí hay motores acostados, rullidos, no, hombre, no. Mira cómo están, mira cómo están los papás. Mira un 15, mira un 15. Es un abuso. Mira cómo están los 15. Mira cómo está ese 15 nuevo y se lo comió el sol y el sereno. Quizá por un papel o una matrícula, no, hombre, no. Mira la casita de la ME que ni se sienta ahí a chequear los motores. Incluso a ti se te pierde un motor y viene a buscarlo, ahí no los haya. Porque hay 8 millones de motores. Tiene millones de dando los chivos. Manténgase atando a la bandera. Está bien, patrón. ¿Cómo le seguimos? Marrón, el de la movie, que controla.
Como le sigo diciendo, es un abuso. Vamos a darle esos motorcitos, esos pobres infelices. Miren cómo están los canastos azules, miren, de los delivery, miren. Eso es para llevarle comida al pueblo, de los colmados que se la mandan. Miren los delivery, miren los camiones de agua, miren cómo están metidos allá también. Mío, qué abuso. No. Qué abuso. Qué abuso, presidente, pero hay un Dios allá arriba que todo esto lo está mirando, ¿eh? Miren los canasticos azules, miren los canasticos azules como lo ven ahí. No es fácil, un pobre sacó un motor allí con 5,000 pesos, fiao, pagá 80, 100,000 pesos por ese motor, y vengo un amé de esto por la futana, que ellos sí, a quitarle el motor con todo, porque le hace falta un papelito o algo, no puede ser así, eso es una injusticia, pero ese video se va a hacer viral. Bien. Ustedes ahí pudieron observar, hablan los motoconchistas, pero no solamente los motoconchistas, cuando vemos eso también los automóviles. Pero lo que da pena, cómo se destruye un capital. Pero un momentito, ¿que falta alguien de la sesión? ¿Eh? Ah. Okay. ¿Cómo se destruye esos capitales? Y nosotros tenemos una ley, la 6317, que en el artículo 243 es clara y precisa. Y dice que cuando esos vehículos, automóviles, motores, etcétera, etcétera, se encuentren detenidos, tiene 3 meses. El Intran para subastar esos vehículos, comunicárselo 30 días antes al propietario y luego subastar el vehículo. Si sobra dinero de lo de la multa, por lo tanto, se ha llevado ese vehículo, que se le devuelva al propietario. Pero además dice la ley que cada 30 días debe hacerse una publicación. Yo no le he visto nunca. Yo invito al director del Intran y al director de la DGC que apliquen la ley, que eso no es posible, que eso no es posible. Un solar que tiene más de 20,000 metros en esa condición de esos chasis de vehículos, de esos vehículos pudriéndose ahí, pudiéndose utilizar en otra cosa. Yo llamo a que eso se revise, que se aplique la ley, que se aplique la ley para que esos vehículos sean descuartizados después de los 3 meses. El que no lo va a buscar un vehículo después de los 3 meses es porque no lo quiere o porque no tiene su documentación al día. Muchísimas gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Ramón Pimentel, don Moreno Arias. Buenas tardes, honorable presidente, senadores y senadoras, equipo técnico, a la prensa y al mundo. En la tarde de hoy nos enteramos de la muerte de la periodista Elba María Cornero de Cabral, quien fuera madre de la compañera, del amigo y líder, el más grande de líder de masa de República Dominicana, el doctor José Francisco Peña Gómez. Murió la madre de doña Peggy Cabral en la mañana de hoy, y quiero pedirle al hemiciclo un minuto de silencio en honor a esa periodista, quien fuera madre de doña Peggy Cabral de Peña Gómez. Con la venia de ustedes. Por favor, no pa. Ponemos de pie para guardar un minuto de silencio.
Muchas gracias. Pueden sentarse. Presidente, yo le he cogido tanto cariño a mi amigo vocero del PLD que solamente quiero decirle que la BBC ha anunciado en Reino Unido se ha duplicado en Estados Unidos, en Brasil, en Italia, en España, Israel, en Barcelona ni entrar, no solamente en República Dominicana. La variante Omicron con la Delta, pero los científicos dicen que puede ser el final de esta tragedia. Y decir que el presidente Luis Abinader ha descuidado la salud cuando fue el primero en adquirir las dosis de vacunación, uno de los primeros del mundo. Y lo vamos a dejar hasta ahí, pero quisiéramos leer brevemente. Gobierno baja 73.9% a cuenta por pagar. El presidente Luis Abinader reveló esta mañana que de los 72.747.000 pesos que encontró en deudas internas, ha saldado 53 millones, casi 54. Pero si escuchamos y leemos al excelentísimo ministro de Hacienda, Jochi Vicente, con las negociaciones de Refidonza y la compañía de petróleo, la PDB de Venezuela, donde solamente en esas negociaciones nos vamos a ahorrar de pagar 74 mil millones de pesos. Queremos decirle a República Dominicana y al mundo que vamos bien, estamos cambiando y que confíe en el presidente Luis Abinader. Muchas gracias y que Dios le bendiga. Tiene la palabra el senador Lenín Valdés. Buenas tardes, presidente, senadores, senadoras, bufé directivo y cada uno de los compañeros que trabajan en el Senado de la República. Nuestra provincia de Monteplata, para nosotros es un orgullo decir que ha parido hombres y mujeres que se han destacado a nivel nacional e internacional. Para nosotros es un orgullo decir que nuestra provincia Monteplata, siendo una de las más pobres del país, podemos decir que en el gobierno de Luis Rodolfo Abinader, gracias al Señor, ya ese mapa está cambiando y está cambiando para bien, porque las inversiones y los trabajos y las intercomunicaciones que nuestro presidente junto a los ministros que le acompañan, pues ya se están viendo los resultados. Pero en este momento, cuando hablo de hombres y mujeres que han parido la provincia de Monteplata, quiero volver a referirme al municipio Bayaguana, el municipio del deporte. Y en este caso puedo decir que el municipio de la comunicación también. Para nosotros en el día de hoy es un orgullo decir que el senador del estado de Nueva York, Luis Sepúlveda, nombra a nuestro querido y hermano compueblano nacido allá en Bayaguana, a Ruki Pimentel, como director de comunicaciones del Senado de Estados Unidos. Para nosotros, los monteplatenses, es un honor saber que una persona que también trabaja en el show del mediodía, podemos decir que Monteplata va a ser mencionado también en el Senado de la República, en el Senado de los Estados Unidos. Felicidades desde aquí, desde el Senado de la República Dominicana, mi querido y hermano compueblano, Ruki Pimentel, por tus grandes logros y por representar nuestra provincia Monteplata. Muchas gracias, presidente. Gracias. Y no habiendo más turnos solicitados,
Vamos a pasar a la aprobación de la orden del día con los puntos incluidos en la sesión de hoy. Los honorables senadores que estén de acuerdo con la aprobación de la orden del día, levanten su mano derecha. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17. Aprobado. La orden del día. Pasamos a proyecto de ley con modificaciones devuelto por la Cámara de Diputados. Ahí incluimos la iniciativa 011-55, que es el proyecto de ley que dispone el aumento de capital del Banco de Reserva de la República Dominicana, Banco de Servicios Múltiples. Honorable secretaria, a favor de leer el informe que vino de la Cámara de Diputados. Ley que dispone el aumento del capital social del Banco de Reservas de la República Dominicana, Banco de Servicios Múltiples, considerando primero que el Estado Dominicano debe velar por el fortalecimiento financiero del Banco de Reservas de la República Dominicana, Banco de Servicios Múltiples, considerando segundo que es conveniente que el Banco de Reservas de la República Dominicana, Banco de Servicios Múltiples, incremente su capital social en consonancia con las normativas internacionales para las instituciones financieras, lo que mejoraría su calificación internacional de riesgo y lo beneficiaría en términos de imagen de posicionamiento acorde al volumen de su cartera, considerando tercero que el Consejo de Directores del Banco de Reservas de la República Dominicana, mediante la segunda resolución del 22 de junio de 2021, autorizó incrementar el capital social de la institución por hasta 39 mil millones de pesos dominicanos, considerando cuarto que el aumento de capital social se realizará a través de la reinversión de dividendos, siguiendo los lineamientos establecidos por la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos, considerando quinto que la Junta Monetaria, previo a la opinión favorable de la Superintendencia de Bancos, otorgó, mediante la segunda resolución del 22 de septiembre de 2021, su dictamen favorable al aumento de capital social del Banco de Reservas de la República Dominicana, Banco de Servicios Múltiples. Vista la Ley Orgánica del Banco de Reservas de la República Dominicana, número 6133, del 17 de diciembre de 1962, vista la Ley número 281, del 30 de diciembre del 75, que modifica el artículo 4 de la Ley Orgánica del Banco de Reservas de la República Dominicana, número 6133, del 17 de diciembre del 62, vista la Ley número 187, el 26 de noviembre de 1987, que modifica el artículo 4 de la Ley Orgánica del Banco de Reserva número 6133, del 17 de diciembre de 1962, modificada por la Ley número 281, del 30 de diciembre de 1975. Vista la Ley número 9901, del 8 de junio del 2001, que introduce modificaciones a la Ley Orgánica del Banco de Reserva de la República Dominicana, número 6133, del 17 de diciembre de 1962. Vista la Ley número 121-05, del 8 de abril del 2005, que autoriza al Poder Ejecutivo a emitir bonos por la suma de 2.235 millones con la finalidad de capitalizar el Banco Central de la República Dominicana y otro bono por valor de 1.500 millones de pesos para capitalizar el Banco de Reservas de la República Dominicana. Vista la Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada número 479-08 del 6 de diciembre del 2008 y sus modificaciones. Vista la Ley número 543-14 del 5 de diciembre del 2014, que modifica el artículo 4 de la Ley número 6133 del 17 de diciembre de 1962, modificado por la Ley número 9901 del 8 de junio del 2001, vista la quinta resolución adoptada por el Consejo de Directores del Banco de Reserva de la República Dominicana, Banco de Servicios Múltiples, del 24 de agosto del 2021, que aprueba la propuesta de modificación del artículo 8 de la Ley número 9901 del 8 de junio del 2001 y el anteproyecto de ley que autoriza el aumento del capital de la institución, ha dado la siguiente ley. Número 1, artículo, objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto autorizar el aumento del capital social del Banco de Reserva de la República Dominicana, Banco de Servicios Múltiples. Artículo 2, ámbito de aplicación. Esta ley es aplicable a todo el territorio nacional. Artículo 3, autorización para aumento del capital social. Se autoriza el aumento del capital social del Banco de Reserva de la República Dominicana, Banco de Servicios Múltiples, de la suma de 10 mil millones de pesos dominicanos a la cantidad de 39 mil millones de pesos dominicanos mediante la reinversión de dividendos por 29 mil millones de pesos dominicanos con cargo a las otras reservas patrimoniales, conforme se puede verificar los estados financieros auditados correspondientes al año fiscal 2020. Artículo 4, modificación del artículo 4 de la Ley número 6133. Se modifica el artículo 4 de la Ley Orgánica del Banco de Reservas de la República Dominicana número 6133 del 17 de diciembre de 62, modificado por la Ley número 543-14 del 5 de diciembre de 2014 para que lo adelante se lea de la siguiente manera. Artículo 4, el capital social del Banco de Reservas de la República Dominicana, Banco de Servicios Múltiples, asciende a la suma de 39 mil millones de pesos dominicanos totalmente suscrito por el Estado Dominicano. Párrafo 1, la propiedad del Estado Dominicano sobre el Banco de Reservas de la República Dominicana, Banco de Servicios Múltiples, será constar por medio de certificados de acciones, sea cual sea la forma del aumento de capital, los cuales se mantendrán en custodia de la Tesorería Nacional. Párrafo 2. El aumento del capital de Banco de Reservas de la República Dominicana, Banco de Servicios Múltiples, deberá ser depositado por ante el registro mercantil correspondiente en un plazo no mayor de 3 días hábiles a contar de la fecha de promulgación de la presente ley. Artículo 5. Modificación del artículo 8 de la Ley 9901. Se modifica el artículo 8 de la Ley 9901 del 8 de junio del 2001 para que en lo adelante se lea de la siguiente manera. Artículo 8.
cuando la cuenta de reservas alcance el equivalente al 10% del capital del Banco de Reserva de la República Dominicana, Banco de Servicios Múltiples. Dicho porcentaje no podrá ser reducido a menos que sea afectado por resultado negativo de uno o varios ejercicios anuales, en cuyo caso no se entregarán a la Tesorería Nacional los porcentajes indicados en esta ley hasta que la cuenta de reserva haya sido restaurada a la proporción que señala el artículo. El banco podrá destinar de las utilidades resultantes los montos necesarios para cubrir la totalidad de esta reserva. El Banco de Reservas de la República Dominicana deberá constituir la reserva patrimonial indicada en este artículo durante el ejercicio fiscal correspondiente al 2022. Artículo 6. Entrada en vigencia. Esta ley entra en vigencia después de su promulgación y publicación, según lo establecido en la Constitución de la República y transcurridos los plazos fijados por el Código Civil de la República Dominicana. Dada en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los 15 días del mes de diciembre del año 2021, año 178 de la Independencia y 159 de la Restauración. Los honorables senadores que estén de acuerdo con la aprobación de la iniciativa 011-55 que vino de vuelta de la Cámara de Diputados, que es el proyecto de ley que dispone el aumento de capital social del Banco de Reserva de la República Dominicana, Banco de Servicios Múltiples, que solamente hay que someterlo, como viene de vuelta allá, en una sola lectura. Los honorables senadores que estén de acuerdo, por favor, levante su mano derecha. Aprobado la iniciativa 011-55 para ser enviada al Poder Ejecutivo. Pasamos a las iniciativas en primera discusión. Tenemos tres iniciativas, que la 010-18, que designa con el nombre de Ricardo Arias el Palacio de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. La iniciativa 010-26, proyecto de que la provincia de La Vega, provincia ecoturística. Y al 00950, que incluye el proyecto de ley que introduce medidas especiales aplicables al proyecto de infraestructura de alianza público-privado, quiero someter que esas tres iniciativas sean liberadas de lectura y entonces luego en primera lectura y luego someterla a cada una de ellas. Los honorables senadores que estén de acuerdo que la iniciativa 010-18, 010-26 y 00950 estén de acuerdo en liberar la lectura en primera lectura, levante su mano derecha. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. Aprobado, liberado de lectura estas tres iniciativas. Ahora sometemos. ¿A dónde? ¿Y vos qué está Farid de fuera? ¿Por qué de fuera? ¿Y no la quieren aquí? No me quieren. Pero te saliste, fue. Hay quórum. Sí, hay quórum, pero era que no lo estaba dando la pantalla. Ya. Entonces, queda aprobado, fue 17-17, liberado de lectura. Ahora sometemos en primera lectura la iniciativa 010-18, proyecto de ley que designa con el nombre de Ricardo Guribert Arias, el Palacio de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán. Proponente, el senador Santiago Zorrilla. Leído con su informe con modificaciones. Los honorables senadores que estén de acuerdo con la aprobación en primera lectura, levanten su mano derecha. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aprobado. Pasamos a someter la iniciativa 010-26, proyecto de ley que declara la provincia de La Vega como provincia ecoturística. Sí. Los proponentes Ramón Rogelio Genao, con su informe leído con modificaciones. Los honorables senadores que estén de acuerdo, levanten su mano derecha. Genao, las dos manos. Las dos manos. Aprobado en primera lectura la iniciativa 010-26. Sometemos en primera lectura la iniciativa, con perdón allá atrás, momentito, senadores, por favor, un momentito, dame.
la honorable senadora que esté de acuerdo con la aprobación de la iniciativa en 00950, proyecto de ley que introduce medidas especiales aplicables a proyectos de infraestructura, alianza pública o privada, que estén de acuerdo a aprobarlo en primera lectura, a favor, levante su mano derecha. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17. Aprobado en primera lectura. Pasamos a proyecto en segunda lectura. Iniciativa 00636. Secretaria, que es el proyecto de ley sobre gestión de la ciberseguridad en la República Dominicana. Favor leer algunos artículos para seguir después con los otros puntos de la agenda, para ver si la completamos en la otra sesión que viene. Perfecto. Capítulo 3 de las infraestructuras críticas y los incidentes de ciberseguridad de impacto significativo. Sección 1 de las infraestructuras críticas, artículo 23. Designación como infraestructura crítica. La designación de las infraestructuras críticas nacionales será mediante acto administrativo emitido por el Consejo Nacional de Ciberseguridad previa realización de un análisis de riesgo de aquellos activos y sistemas de información cuyo funcionamiento y ciberseguridad, a juicio del Consejo Nacional de Ciberseguridad, del ente u órgano regulador sectorial competente y el operador del activo del sistema o servicio de que se trate, se considera indispensable para la disponibilidad y prestación continua de un servicio esencial en el país. Párrafo 1. La reglamentación de esta ley establecerá el procedimiento administrativo para la designación como infraestructura crítica en el marco del cual se realizará el análisis de riesgo correspondiente. Párrafo 2. El acuerdo de inicio de dicho procedimiento administrativo deberá ser debidamente motivado y ser emitido por el Ministerio de la Presidencia en su condición del Presidente del Consejo Nacional de Ciberseguridad. Párrafo 3. El acuerdo de inicio del procedimiento administrativo para la designación como una infraestructura crítica será notificado por el ente u órgano regulador sectorial correspondiente por el Instituto Nacional de Ciberseguridad en aquellos sectores donde exista dicho ente u órgano regulador sectorial a toda persona que reúna los criterios para ser designada como operador de infraestructura crítica, quien proporcionará a su ente regulador sectorial o en su defecto al Instituto Nacional de Ciberseguridad la información relacionada con el activo, sistema o servicio tecnológico de información y comunicación conforme a lo establecido en la reglamentación de esta ley. Párrafo 4. La entrega de informaciones al Instituto Nacional de Ciberseguridad y a los entes u órganos reguladores sectoriales competentes en el cumplimiento de esta disposición no será considerada como una vulneración de la confidencialidad previamente establecida por las leyes, reglamentos, contratos o códigos de conducta profesionales. Párrafo 5. La reglamentación de esa ley establecerá el contenido mínimo de la resolución de designación como infraestructura crítica nacional, la cual en todos los casos deberá ser debidamente motivada, incluir la descripción precisa del activo, sistema o servicio tecnológico de información y comunicación designado como infraestructura crítica, la identificación precisa de la persona designada como operador y la indicación de las vías y plazos para recurrir dicha decisión. Artículo 24. Duración de la designación de infraestructura crítica. La designación como infraestructura crítica, así como la designación de su operador, tendrá una duración de 5 años contados a partir del día siguiente al que fuera notificada. Párrafo 1. El Instituto Nacional de Ciberseguridad de oficio o a instancia de parte interesada podrá iniciar el procedimiento administrativo para retirar la designación como infraestructura crítica cuando existan elementos suficientes para determinar que el activo, sistema o servicio tecnológico de información y comunicación ya no cumple con los criterios para ser considerado como infraestructura crítica. Párrafo 2. A más tardar 8 meses antes del término de la designación como infraestructura crítica, el Instituto Nacional de Ciberseguridad iniciará de oficio junto a los entes y órganos reguladores sectoriales competentes a la elaboración de un estudio de análisis de riesgo para determinar si el activo, sistema o servicio tecnológico de información y comunicación sigue cumpliendo con los criterios para ser considerado como infraestructura crítica. Párrafo 3. El costo del estudio de análisis de riesgo y la preparación de la documentación correspondiente establecido en el párrafo 2 de ese artículo será asumido por el operador de infraestructura crítica en cuestión. Artículo 25. Notificación de cambios. En un plazo de 7 días, el operador de infraestructura crítica notificará al Instituto Nacional de Ciberseguridad, al ente órgano regulador sectorial competente y si lo visa el CSIRT sectorial, todos los cambios sustanciales realizados en el diseño, la configuración, la seguridad o el funcionamiento de dicha infraestructura. Párrafo 1. Un cambio se considerará sustancial si afecta o puede afectar la ciberseguridad de la infraestructura crítica o la capacidad del operador de la infraestructura crítica para responder a una amenaza o incidente de ciberseguridad que afecta a dicha infraestructura crítica. Párrafo 2. Los cambios en la propiedad legal o en beneficio de una infraestructura crítica, incluida cualquier parte de dicha propiedad, los cambios en el control efectivo sobre dicha infraestructura y los cambios de la capacidad y los derechos para hacer cambios a este se reputarán cambios sustanciales. Artículo 26. Punto de contacto único. El operador de una infraestructura crítica notificará al Instituto Nacional de Ciberseguridad, al ente o órgano regulador sectorial competente o si lo hubiese el CSIRT sectorial, la designación de un oficial de seguridad o quien haga las funciones de este que servirá como punto de contacto único entre la infraestructura crítica, el CSIRT-RD y el CSIRT sectorial según corresponde. Artículo 27. Auditorías de ciberseguridad y evaluaciones de riesgo de infraestructura crítica. El operador de una infraestructura crítica deberá 1. Realizar de forma continua evaluación de riesgo cibernético en la infraestructura crítica y presentar reporte de resultados de dicha evaluación a menos una vez al año o con la frecuencia que su caso particular le indique el Instituto Nacional de Ciberseguridad y llevar a cabo auditorías sobre su cumplimiento en esta ley, su reglamentación y los estándares de ciberseguridad aplicables definidos por el Instituto Nacional de Ciberseguridad al menos una vez cada 2 años o con la frecuencia que le indique el Instituto Nacional de Ciberseguridad o el ente o órgano regulador sectorial competente según corresponde. Esta auditoría debe ser realizada por un auditor elegible de conformidad a lo establecido en el párrafo 4 del artículo 28. Artículo 28.
2028 informe resultante, el operador de infraestructura crítica, más de tardar 30 días después de la finalización de la auditoría de evaluación del riesgo cibernético, proporcionará una copia del informe resultante de la auditoría de evaluación al ente órgano regulador sectorial competente en caso de que no hubiese el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Párrafo 1. El ente órgano regulador sectorial competente debe enviar copia de informe de auditoría o evaluación establecida en este artículo al Instituto Nacional de Ciberseguridad. Párrafo 2. Cuando el informe resultante de una auditoría evidencia que cualquier aspecto de la auditoría no se llevó a cabo de manera satisfactoria, de conformidad con los criterios mínimos establecidos en la reglamentación correspondiente, el ente u órgano regulador sectorial competente, en caso de que no lo hubiese, el Instituto Nacional de Ciberseguridad podrá ordenar de nuevo al operador de la infraestructura crítica que haga que el auditor lleve a cabo ese aspecto de la auditoría. El ente órgano regulador sectorial competente deberá enviar copia de dicho informe al Instituto Nacional de Ciberseguridad. Párrafo 3. Cuando el informe resultante de una auditoría evidencia hallazgos de no conformidad en el ente órgano regulador sectorial competente o en caso de que no lo hubiese, el Instituto Nacional de Ciberseguridad podrá ordenar al operador de infraestructura crítica que lleve a cabo los planes de acción o remediación requeridos para solventar dichos hallazgos de conformidad con la reglamentación correspondiente. Párrafo 4. El Instituto Nacional de Ciberseguridad definirá un banco de entidades de auditoría elegibles a partir de un marco de calificaciones o criterios claramente definidos en función de niveles de experiencia, credencial, reputación, certificaciones y otros indicadores afines a los fines de asegurar las capacidades requeridas y necesarias para el cumplimiento de esta ley. Artículo 29. Otros casos en los que se podrá ordenar auditorías. El Instituto Nacional de Ciberseguridad o el ente órgano regulador sectorial competente, según corresponda, podrá ordenar una auditoría de una infraestructura crítica en los siguientes casos. Si el operador de una infraestructura crítica no ha cumplido con la disposición de esta ley, sus reglamentos, los estándares de ciberseguridad aplicables y si la información proporcionada por el operador en infraestructura crítica de conformidad con esta ley es falsa, engañosa, inexacta o incompleta. Artículo 30. Costo de la auditoría. La auditoría podrá ser realizada por un auditor designado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad o el ente órgano regulador sectorial competente según corresponde y su costo será asumido por el operador en infraestructura crítica. Párrafo. Si el operador en infraestructura crítica realiza un cambio sustancial en el diseño, la configuración, la seguridad o el funcionamiento de dicha infraestructura, el Instituto Nacional de Ciberseguridad o el ente órgano regulador sectorial competente según corresponde podrá ordenar al operador que realice otra auditoría o evaluación de riesgo. Artículo 31. Ejercicios de ciberseguridad. El Instituto Nacional de Ciberseguridad, el ente u órgano regulador sectorial competente o si lo hubiera, el CSIRT sectorial, según corresponda, realizará ejercicios de ciberseguridad de manera rutinaria con el fin de probar el estado de listeza de los operadores de diferentes infraestructuras críticas para responder a incidentes de ciberseguridad importantes. Párrafo 1. Es obligación del operador de una infraestructura crítica participar en los ejercicios de la ciberseguridad a solicitud del Instituto Nacional de Ciberseguridad, el órgano regulador sectorial competente, si lo hubiere, del CSIRT sectorial, según corresponda. Párrafo 2. El Instituto Nacional de Ciberseguridad deberá crear y mantener actualizado un manual con política o procedimiento donde reciba, describe el alcance, los tipos de ejercicios, los requerimientos y los indicadores a medir, la frecuencia de la, con la que se realizarán estos ejercicios y esquemas de planificación relacionados. Sección 2. De los incidentes de ciberseguridad de impacto significativo. Artículo 32. Incidente de ciberseguridad de impacto significativo. Se considerará como incidente de ciberseguridad de un impacto significativo si cumple al menos una de las siguientes condiciones. 1. El impacto del incidente de ciberseguridad es el menos grave, de acuerdo con el grado de consecuencia determinado con la evaluación del riesgo realizada en el marco de los establecidos en el artículo 23, 24 y 33. 2. Debido al incidente de ciberseguridad, la prestación del servicio esencial no puede continuar después de haber pasado el tiempo máximo permitido de interrupción del servicio en conformidad con el acuerdo de nivel de servicio pertinente o los requerimientos para la continuidad del servicio. 3. La continuidad del servicio de algún otro proveedor de servicio esencial se interrumpe debido al incidente de ciberseguridad. 4. Para la solución del incidente de ciberseguridad, se requiere aplicar alguna de las medidas extraordinarias establecidas en la evaluación del riesgo realizada en el marco de lo establecido en el artículo 23, 24 y 33 o en otro documento si lo hubiera que describe el restablecimiento de la continuidad del servicio o la seguridad del estado del sistema de información. Y 5. Los servicios que ofrecen infraestructura crítica el proveedor de estos servicios o usuarios del servicio sufren o pueden sufrir daños significativos debido al incidente de ciberseguridad. Artículo 33. Deber de informar sobre incidentes de ciberseguridad. El operador de una infraestructura crítica notificará su CSIRT sectorial correspondiente si no lo hubiera el Instituto Nacional de Ciberseguridad al ente u órgano regulador competente dentro de 24 horas al tener conocimiento sobre la ocurrencia de 1. Todo incidente de ciberseguridad que tenga o pueda tener un impacto significativo en la ciberseguridad o en la continuidad del servicio de la infraestructura crítica. 2. Todo incidente de ciberseguridad que tenga o pueda tener un impacto significativo en la ciberseguridad de cualquier sistema de información bajo el control del operador que esté interconectado o que se comunique con la infraestructura crítica. 3. Cualquier otro tipo de incidente de ciberseguridad con respecto a la infraestructura crítica que el Instituto Nacional de Ciberseguridad del ente, órgano regulador sectorial competente, o si lo hubiese, el CSIRT sectorial haya especificado al operador. Párrafo 1. El operador de la infraestructura crítica está obligado a notificar a las personas posiblemente afectadas por los incidentes establecidos en este artículo al público en general, si las personas afectadas no pueden ser notificadas individualmente en un plazo no mayor a las 72 horas contadas a partir de tener conocimiento sobre los mismos. Párrafo 2. En caso de incumplimiento, la notificación de los incidentes establecidos en este artículo para ser realizada por el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el ente o órgano regulador sectorial competente o si lo hubiese el CSIRT sectorial, sin perjuicio de las sanciones que puedan corresponder al operador por dicho
incumplimiento. Párrafo 13. El operador de infraestructura crítica está obligado a enviar a su CSIRT, Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Ciberseguridad, un informe sobre la respuesta a la resolución del incidente. Párrafo 4. El informe sobre la respuesta a la resolución del incidente incluirá información sobre las causas del incidente de ciberseguridad, el tiempo dedicado a su resolución, las medidas aplicadas, el impacto del mismo y toda otra información requerida por la reglamentación de esta ley. Párrafo 5. El operador de infraestructura crítica establecerá mecanismos técnicos y procedimentales con el fin de detectar amenazas e incidentes de ciberseguridad, los cuales podrán incluir el uso de equipos de respuesta a incidentes, la implementación de estándares de ciberseguridad, entre otros. Párrafo 6. Sin perjuicio de las disposiciones establecidas en este artículo, el operador de infraestructura crítica puede notificar al CISRT sectorial y, si no lo hubiera, al Instituto Nacional de Ciberseguridad sobre cualquier incidente cibernético, aunque el mismo no tenga un impacto significativo. Párrafo 7. Los CISRT sectoriales deberán notificar al CISRT-RD sobre la ocurrencia de los incidentes de ciberseguridad que impacten las infraestructuras críticas dentro de su sector. Capítulo 4. Las respuestas a las amenazas de incidentes de ciberseguridad. Artículo 34. Acciones para prevenir y gestionar incidentes de ciberseguridad. Cuando el Instituto Nacional de Ciberseguridad haya recibido información sobre una amenaza o incidente de ciberseguridad de impacto significativo, deberá informar al ente órgano regulador sectorial competente o al CSIRT sectorial correspondiente, o en su defecto al Instituto Nacional de Ciberseguridad, para que, ejerciendo las facultades establecidas en esta ley, realice todas las acciones que sean necesarias para prevenir y gestionar la amenaza o incidente de ciberseguridad en una infraestructura crítica, procurando: 1. Evaluar el impacto potencial de la amenaza o incidente de ciberseguridad; 2. Eliminar la amenaza de ciberseguridad o prevenir cualquier daño adicional derivado del incidente de ciberseguridad; 3. Prevenir que un nuevo incidente de ciberseguridad se derive de esa amenaza o incidente de ciberseguridad. Artículo 35. Responsabilidad de notificar un incidente de ciberseguridad. En el caso de que la información sobre un incidente de ciberseguridad de impacto significativo sea recibida inicialmente por CSIRT sectorial, el mismo tendrá responsabilidad de notificar a la unidad operativa del Instituto Nacional de Ciberseguridad, con el fin de que el mismo pueda ser correlacionado con otros incidentes significativos reportados de otros sectores de infraestructura crítica. Artículo 36. Medios para la prevención y gestión de incidentes. Las acciones mencionadas en el artículo 34 permitirán al Instituto Nacional de Ciberseguridad o CSIRT sectorial, si tuviese, tomar las siguientes medidas para proteger la ciberseguridad de la infraestructura crítica. 1. Requerir a un operador de infraestructura crítica cualquier información relacionada a un incidente de ciberseguridad de impacto significativo con el que se ve afectado. 2. Requerir a un operador de infraestructura crítica o al operador de un sistema de información vinculado a dicho operador que lleve a cabo las medidas correctivas y preventivas para dar respuesta al incidente de ciberseguridad de conformidad con el reglamento correspondiente. 3. Solicitar al operador un sistema de información vinculado a un operador de una infraestructura crítica que tome cualquier acción dentro del marco de ayudar con la gestión del incidente de ciberseguridad. A. Preservar el estado del sistema de información. B. Monitorear el sistema de información por un periodo de tiempo específico. Y C. Realizar un análisis del sistema de información para detectar vulnerabilidades de ciberseguridad y evaluar la manera de alcanzar el sistema de información afectado por incidentes de ciberseguridad. Entrega de información. Artículo 37. La entrega de información requerida por el CSIRT sectorial, en caso de que no lo hubiese, por el Instituto Nacional de Ciberseguridad, en virtud de la facultad para gestionar y prevenir incidentes de ciberseguridad, no será considerada como una vulneración de la confidencialidad previamente establecida por ley, reglamento, contrato o código de conducta profesional. Párrafo 1. La información que se entrega al CSIRT sectorial, en caso de que no lo hubiese, al Instituto Nacional de Ciberseguridad, se considerará reservada y confidencial según el artículo 56 de esta ley. Párrafo 2. En caso de que el sistema de información se vea en peligro inminente por una amenaza o incidente de ciberseguridad que pueda dañarlo o destruirlo significativamente, el CSIRT sectorial, en caso de que no lo hubiese, el Instituto Nacional de Ciberseguridad puede disponer con carácter inmediato que se suspenda la utilización de este sistema o cualquiera de sus componentes hasta que se elimine la causa que lo amenaza. Artículo 38. Divulgación responsable de vulnerabilidades. No se considerará que una persona infringió disposiciones legales sobre la confidencialidad, integridad, disponibilidad de datos y sistema de información, o que incurrió en un cumplimiento de leyes, reglamentos, contratos y códigos de conducta profesional por el hecho de comunicar, publicar o divulgar vulnerabilidades, siempre que dicha divulgación se haga basándose en la buena fe. Párrafo 1. Con la finalidad de asegurar la buena fe, la persona que divulgue una vulnerabilidad se tomará en cuenta que no se haya solicitado recompensa bajo coerción o amenaza de publicación de información, que no se otorgue un tiempo razonable de al menos 90 días de calendario para solucionar la vulnerabilidad antes de publicarla o divulgarla, que en el caso de identificación la persona tomó las previsiones necesarias para prevenir incidentes en la privacidad, degradación o fallas en el servicio, destrucción o manipulación de la data, y que la persona que divulga una vulnerabilidad considerará el impacto de dicha divulgación y tener un cuidado razonable para minimizar el daño que pueda causar por la tal divulgación. Párrafo 2. Del proceso de identificación de las vulnerabilidades basadas en la buena fe, quedan excluidos métodos que pueden conducir a denegación de un servicio, a pruebas físicas, utilización de código malicioso, ingeniería social, alteración, eliminación, exfiltración o destrucción de data. Hasta ahí, honorables senadores, comenzamos a leer en segunda lectura desde el artículo 23 y leímos ahora hasta el artículo 38. El honorable senador, que esté de acuerdo que dejemos sobre la mesa para dejar leyendo a partir del artículo 39 en la siguiente sesión de esta iniciativa 00636 de proyecto de ley sobre gestión de ciberseguridad en la República Dominicana. Favor, levanten su mano derecha. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
aprobado dejarlo sobre la mesa para en la próxima sesión seguir leyendo en el artículo 39. Pasamos a la iniciativa 00938, proyecto de ley de incentivo al turismo náutico de recreo en la República Dominicana. Título modificado, ley que regula el turismo náutico de recreo. Proponente, Alexia Victoria Ye y Giner Bundigal de Jiménez. Por favor, secretario, comenzar a leer en segunda lectura esta iniciativa. Ley que regula el turismo náutico de recreo, considerando primero que el turismo náutico es una actividad que involucra lo económico, lo social y lo cultural, que se define como vacaciones activas en contacto con el agua mediante la realización de prácticas como la navegación en barcos, de vela o yates, la cual conjuntamente con otras políticas públicas nos llevará a impulsar un manejo adecuado y ajustado al Plan de Desarrollo Nacional, así como otras de corte recreativo y deportivo de la fórmula sol y playa que impliquen el disfrute de la naturaleza en este entorno. Considerando segundo que el turismo náutico es una de las actividades más dinámicas de los últimos años, de la cual muchas comunidades se han visto beneficiadas. Esta importante actividad recreativa se ha tornado determinante para muchos países, pues se ha convertido en una fuente generadora de divisas y de empleos, no solo para las empresas dedicadas en concreto a él, sino también al resto de la economía y de la zona y otros productos turísticos relacionados o adicionales. Considerando tercero, que el turismo náutico actúa como propulsor de la economía de los lugares donde se desarrolla, puesto que demanda de una actividad de servicios específicos que va más allá de las necesidades de alojamiento, comida y desplazamiento. Los turistas náuticos exigen una variedad de bienes y servicios tales como alquiler de veleros, mantenimiento de embarcaciones, guías náuticas, alquiler de motos acuáticas, escuelas relacionadas con deportes náuticos, entre otros. Considerando cuarto, que la República Dominicana tiene el potencial para explotar el turismo náutico, pues el 75% de nuestra frontera da hacia el mar. Nuestra posición geográfica nos otorga un importante privilegio, ya que estamos situados en el medio del Mar Caribe y el Océano Atlántico. Además, contamos con ríos, cascadas, embalses y una serie de lugares con diversos atractivos naturales por aprovechar, los cuales tienen condiciones importantes para impulsar este tipo de actividad. Considerando quinto, que la República Dominicana ha sido muy exitosa en el desarrollo turístico de sol y playa, originalmente bajo la modalidad de todo incluido, convirtiéndose en el líder de la región del Caribe. Sin embargo, aún enfrenta desafíos en el turismo náutico, por lo que resulta de suma importancia impulsar el mismo, dado que traería diversificación de la oferta turística, ofreciendo ventajas comparativas en la calidad del gasto y mejoraría la distribución de las riquezas que genera esta actividad. Considerando sexto, que el desarrollo de este tipo de turismo en la República Dominicana es completamente viable dadas las condiciones de clima, ubicación y cantidad de infraestructuras marinas y algunas dotadas de condiciones naturales sin adecuar. Considerando séptimo, que la Constitución de la República garantiza un conjunto de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, deportivos y medioambientales, por lo que el Estado debe adoptar políticas que para promover y proteger bienes y servicios para desarrollar o fortalecer su capacidad técnica, gerencial e infraestructura. Considerando octavo, que se hace necesario regular y facilitar todo lo relativo al turismo náutico y otras actividades conexas de navegación en la República Dominicana, de forma tal que ayuden al desarrollo de estas actividades en beneficio de las personas y de las comunidades en que se realicen. Vista la Constitución de la República, la resolución número 81 del 12 de diciembre de 79, que aprueba la adhesión al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar de 1974. Vista la resolución número 478-08 del 28 de noviembre del 2008, que aprueba el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y sus anexos suscritos por los Estados-Naciones miembros de la Organización de Naciones Unidas en Montego Bay, Jamaica, el 10 de diciembre de 1982, y las declaraciones interpretativas autorizadas por el artículo 310 de dicho convenio. Vista la ley número 3003 del 12 de julio de 1951, ley sobre policía de puertos y costas. Vista la ley número 541 del 31 de diciembre de 1969, ley orgánica de turismo de la República Dominicana. Vista la ley número 70 del 16 de diciembre de 1970, que crea la Autoridad Portuaria Dominicana. Vista la ley número 6400 del 18 de agosto del 2000, que crea la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Vista la ley número 202-04 del 30 de julio del 2004, ley sectorial de áreas protegidas. Vista la ley número 107-13 del 6 de agosto del 2013, sobre derechos de las personas en sus relaciones con la administración y de procedimiento administrativo. Vista la ley número 139-13 de fecha 13 de septiembre del 2013, ley orgánica de la Fuerza Armada de la República Dominicana, visto el decreto número 309-10 del 9 de junio del 2010, que dispone la implementación de las normas sobre el control por el Estado Rector del Puerto SERP, recomendada por la Organización Marítima Internacional OMI. Capítulo 1 del objeto, ámbito de aplicación y definiciones. Artículo 1, objeto. Esta ley tiene por objeto promover el turismo náutico a través de la reglamentación de la navegación en embarcaciones y artefactos náuticos que, con fin recreativo particular, comercial y deportivo, se realicen en aguas de jurisdicción nacional. Incluye también los aspectos relativos a la matriculación
rehabilitación, construcción y reparación de las embarcaciones, así como el fomento e incentivo conexos a esta actividad. Artículo 2, ámbito de aplicación territorial. Esta ley se aplica a las embarcaciones de recreo y deportivas en todo el territorio nacional, incluyendo aquellas que naveguen por aguas de jurisdicción nacional de conformidad con la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CNUDM 82. Artículo 3, exclusiones. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta ley las naves marítimas dedicadas al comercio, las embarcaciones de investigación científica, las de pesca artesanal y comercial, así como las naves auxiliares de puerto. Artículo 4, definiciones. Para los fines de esta ley se entiende por turismo náutico. Es la actividad con fines recreativos o deportivos que se realiza por medio de embarcaciones para uso particular o servicios turísticos. 2, astillero. Lugar destinado para la construcción y reparación de embarcaciones. Sitio donde estas son equipadas, preparadas o se les proporciona servicio de mantenimiento relativos al turismo. 3. Artefacto. Es un vehículo de características singulares empleada para transportar personas por el agua y que no tiene las características análogas de una embarcación, tales como eslora, manga, puntal, forma cóncava y diseño fusiforme. 4. Boya. Es un objeto náutico flotante situado en un río o en el mar, generalmente anclado al fondo, que puede tener diversas finalidades, principalmente para la orientación de embarcaciones, los artefactos náuticos y señalización de objetos sumergidos. 5. Clubes náuticos. Son entidades jurídicas sin fines de lucro que operan instalaciones náuticas dentro de las cuales se desarrollan actividades de carácter deportivo, sociales y recreo. 6. Eslora. Dimensión de una embarcación tomada a lo largo del eje central de proa hasta popa. 7. Embarcación. A los fines de esta ley son embarcaciones las naves acuáticas y los artefactos náuticos dedicados a transporte de personas por el agua por cualquier medio de propulsión, incluyendo los hidroaviones, cuando estos estén en modo de desplazamiento sobre el agua y los empleados en uso particular, comercial y deportivo. 8. Fondeadero. Lugar en el que se guarecen artefactos náuticos o embarcaciones y permiten la llegada a tierra de sus ocupantes. 9. Instalaciones de servicio. Conjunto de obras e instalaciones, sean naturales o artesanales, de carácter público o privado, las cuales ocupan un espacio de dominio público en una zona de servicios portuarios y se destinan exclusiva o principalmente al servicio de embarcaciones. 10. Manga. Es el ancho mayor de una embarcación tomada desde babor a estribor por su parte más ancha. Marina, instalación de servicio público o privada destinada al amarre de embarcaciones y demás servicios básicos. 12. Navegación nacional o doméstica. Es la navegación de una embarcación dentro de los espacios marítimos de la República Dominicana. 13. Navegación internacional. Es la navegación desde espacios marítimos de la República Dominicana hacia las aguas bajo jurisdicción de otro estado o viceversa. 14. Popa, parte trasera de la embarcación. 15. Proa. Es el extremo delantero de una embarcación. 16. Puerto. Es una demarcación que define una zona portuaria autorizada que consta de una o más instalaciones o terminales portuarias habilitadas para la recepción de embarcaciones, las operaciones de carga, descarga y el embarque y desembarque de personas. 17. Puntal. Es la altura del casco de una embarcación medida desde la quilla hasta el canto superior de la cubierta que encierra el casco desde proa y popa y en las lanchas hasta su primera cubierta parcial o plataforma expuesta a la intemperie. 18. Pasajero. Para los fines de esta ley, pasajero es él o los ocupantes de la embarcación, sin perjuicio al derecho internacional marítimo o a otras disposiciones establecidas. 19. Varadero. El sitio natural o artificial destinado a varar embarcaciones turísticas menores para limpiarlas o repararlas. Capítulo 2. De la matriculación, de las tasas y de los derechos reales. Sección 1. De la matriculación. Artículo 5. Matriculación. La matrícula es el certificado de propiedad expedido por la Armada de la República Dominicana a las embarcaciones reguladas por esta ley debidamente inscrita en el Registro Nacional de Embarcaciones de Recreo y Deportivas. Párrafo 1. Deben matricularse en el país todas las embarcaciones que permanezcan en el territorio nacional por más de 6 meses, salvo las que constituyan una embarcación auxiliar de embarcaciones extranjeras, y esta estadía no pagará tasas por concepto de permiso temporal de navegación hasta haber alcanzado este plazo. Párrafo 2. Quedará a opción del propietario matricular las embarcaciones o hacerse pedir el correspondiente permiso temporal de navegación o zarpar al tenor de las disposiciones vigentes en esta ley. Artículo 6. Autoridad competente. La Armada de la República Dominicana es la encargada de la matriculación y registro de las embarcaciones reguladas por esta ley. Artículo 7. Requisitos para matriculación. Para matricular una embarcación en la República Dominicana se requiere que su propietario cumpla con los requisitos vigentes en la legislación nacional. Artículo 8. Contenido del certificado de matrícula. El certificado de matrícula debe contener lo siguiente: 1. Nombre de la embarcación. 2. Número de la matrícula. 3. Señal distintiva. Color de la embarcación. 4. Tipo de embarcación. 5. Siglas de la llamada. De llamada, si aplica. 6. Número de identidad del sistema marítimo móvil MMSI, si aplica. 7. Lugar y año de construcción. 8. Número serial del casco. 9. Nombre de la firma constructora. 10. Antigua nacionalidad de la embarcación, si lo hubiera tenido. 11. Nombre anterior de la embarcación, si aplica.
dedica 12, uso o destino a que se dedica 13, material principal de la construcción 14, embarcaciones auxiliares se aplica 15, arqueo de registro bruto y neto se aplica 16, eslora 17, manga 18, puntal se aplica 19, tipo y detalle de propulsión 20, nombre del propietario o los propietarios 21, denominación social del propietario se aplica 22, tipo y número de identificación del propietario 23, domicilio y nacionalidad del o los propietarios 24, derecho de usufructo gravamen 25, fecha de emisión y vencimiento de la matrícula y firma del comandante del Comando Naval de Capitanía de Puerto y Autoridad Marítima de la Armada de la República Dominicana. Artículo 9. Matriculación extranjera. Las autoridades nacionales reconocerán las matrículas que certifiquen el registro y la posesión de las embarcaciones emitidas por la autoridad competente de otros países. Artículo 10. Permiso temporal de navegación. El Comando Naval de Capitanía de Puerto y Autoridad Marítima de la Armada de la República Dominicana podrá expedir un permiso temporal de navegación por hasta un año, el cual podrá ser renovable. Párrafo. Las disposiciones técnicas de los permisos temporales de navegación será regulada por la Armada de la República Dominicana. Sección 2 de las tasas. Artículo 11. Tasas de registro. Las tasas por concepto de registro y emisión de matrícula, permisos temporales, inspecciones y certificación de navegabilidad serán las siguientes. 1. Tasas para embarcaciones y artefactos de registro nacional. A. Cálculo de tasa por registro y emisión de matrícula, pie de eslora por $4. B. Cálculo de tasa por renovación anual de matrícula, pie de eslora por $1.5. C. Cálculo de tasa por inspección y emisión de certificado de navegabilidad por embarcaciones nacionales, pie de eslora por $3. Cálculo de tasa por inspección y renovación anual de certificado de navegabilidad, pie de eslora por $3. Cálculo de tasa por transferencia de titularidad de embarcación, pie de eslora por $1.5. F. Cálculo de tasa por registro de artefacto náutico, potencia de HP por $1. G. Cálculo de tasa por renovación de registro de artefacto náutico, potencia HP por $0.5. H. Cálculo de tasa por transferencia de titularidad de artefacto náutico, potencia en HP por $0.5. Y cálculo de tasa para permiso de construcción de embarcaciones, artefactos náuticos, pie de eslora o potencia en HP por $3 según aplique. 2. Tasa para embarcaciones de registro extranjero. A. Cálculo de tasa por permiso temporal de navegación para embarcaciones extranjeras, pie de eslora por $5. B. Cálculo de tasa por renovación de permiso temporal de navegación, pie de eslora por $5. Párrafo 1. Llevarán certificado de navegabilidad todas las embarcaciones nacionales empleadas en comercio de turismo náutico y en caso de embarcaciones de uso deportivo y recreativo a partir de los 25 pies de eslora. Párrafo 2. Los artefactos náuticos serán inspeccionados pero no pagarán tasa de inspección y no necesitan certificados de navegabilidad. Párrafo 3. Los documentos, declaraciones y tasas indicadas en este artículo podrán ser tramitadas y pagadas mediante ventanilla única o por medios electrónicos, las que podrán ser pagadas en dólares o en pesos dominicanos a la conversión de cambio oficial al momento del pago. Sección 3. De los derechos reales. Artículo 12. Derechos reales. Los derechos reales sobre las embarcaciones sometidas al Registro Nacional de Embarcaciones de Recreo Deportiva son 1. Los principales correspondientes al derecho de propiedad y 2. Los accesorios que conciernen al otorgamiento de créditos e hipotecas. Párrafo 1. La inscripción de los derechos reales y accesorios se hará por ante el Registro Nacional de Embarcaciones y Recreo Deportivas y a partir de dicha anotación adquirirán fecha cierta y serán oponibles a terceros. Párrafo 3. Las partes podrán elegir la modalidad de crediticia correspondiente y se suplirán por el derecho común. Artículo 13. El registro de crédito, los gravámenes y oposiciones asumidos sobre las embarcaciones serán inscritos en el Registro Nacional de Embarcaciones de Recreo y Deportivas de la Armada de la República Dominicana. Artículo 14. Certificación de estatus jurídico. El Registro Nacional de Embarcaciones de Recreo y Deportivas, a solicitud de parte interesada, deberá emitir una certificación de estatus jurídico sobre la embarcación que se encuentre sentada en dicho registro, en la cual haga constar las afectaciones existentes sobre la misma, incluyendo los datos pertinentes del propietario. Capítulo 3. Del arribo, despacho y navegación. Sección 1. Del arribo y despacho. Artículo 15. Arribo de embarcaciones. Las embarcaciones de registro extranjero que hayan arribado al país navegando por su propio medio, que hayan sido transportadas a bordo de un buque mercante, deberán cumplir con las disposiciones de esta ley. Artículo 16. Protocolo de recepción y despacho desde hacia el extranjero. La Armada de la República Dominicana definirá mediante reglamento el protocolo de recepción y despacho para las embarcaciones procedentes desde hacia el extranjero que redactarán conforme a las disposiciones nacionales e internacionales de aduana, turismo, migración, organismos de seguridad. Párrafo 1. El reglamento de recepción y despacho para las embarcaciones procedentes desde y hacia el extranjero será dictado en un plazo de 90 días a partir de la entrada en vigencia de esta ley por la Armada de la República Dominicana con la colaboración del Ministerio de Turismo, la Dirección General de Migración, Autoridad Portuaria Dominicana y la Dirección General de Aduanas. Párrafo 2. Las declaraciones requeridas por formalizar el arribo y despacho de las embarcaciones y sus ocupantes correspondientes a las tasas y otros requisitos exigidos por las instituciones se realizarán mediante un formulario estandarizado, el cual puede ser impreso en físico en formato electrónico o aplicación informática colgada en la Internet, el que funcionará en una ventanilla única, debiendo evitarse la duplicidad de información requerida a los usuarios y ser precisos en cuanto a las tasas y los conceptos de estas. Párrafo 3. Las tasas correspondientes al ingreso y salida de embarcaciones y pasajeros serán las establecidas en las leyes vigentes sobre la materia. Párrafo 4. La Armada de la República Dominicana será la autoridad que actuará en representación de la Comisión de Recepción y Despacho. Párrafo 5. El pago por concepto de las tasas correspondientes se realizará por medio de una ventanilla única que será administrada por la Dirección General
de las Aduanas. Párrafo sexto. La recepción y despacho de las embarcaciones será efectuada desde instalaciones habilitadas con los servicios contemplados en la legislación nacional. Párrafo séptimo. La solicitud de recepción y despacho de las embarcaciones y sus ocupantes debe ser respondida en un plazo no mayor de 3 horas. Artículo 17. Requisitos de funcionarios para recepción y despacho. Los funcionarios asignados a los servicios de recepción y despacho de las embarcaciones y sus ocupantes deberán cumplir como mínimo con los siguientes requisitos. 1. Presencia oficial en lo que respecta a sus uniformes, equipos e instrumentos necesarios para el servicio. 2. Capacitación adecuada para el tipo de servicio que presta. 3. Apego a la ética profesional de su institución y una conducta afable con los usuarios del servicio. 4. Adoptar una postura de facilitación y orientación para los usuarios del servicio. Artículo 18. Despacho desde un puerto nacional sin destino al extranjero. Las embarcaciones nacionales a las que el Comando Naval de Capitanía de Puerto y Autoridad Marítima haya certificado con un sistema de identificación a distancia CIA y las extranjeras provistas de este sistema podrán salir a navegar en cualquier horario cumpliendo con una solicitud electrónica de despacho, lo cual se hará por la vía que disponga la Armada de la República Dominicana y además por una llamada de control realizada por radio a la Capitanía de Puerto, destacamento, puesto avanzado más cercano bajo jurisdicción de la Armada de la República Dominicana. Párrafo 1. Las embarcaciones que no cuenten con el sistema de identificación a distancia CIA como mínimo del tipo B lo harán por llamada, no pudiendo realizar navegación nocturna. Párrafo 2. Las embarcaciones nacionales o extranjeras que lleven extranjeros solo podrán obtener el despacho con las personas que hayan cumplido los requisitos nacionales e internacionales sobre migración, aduana y los organismos de seguridad. Párrafo 3. El Comando Naval de Capitanía de Puertos, Autoridad Marítima de la Armada de la República Dominicana publicará en su sitio web un listado de las estaciones y frecuencias de radio, además los medios digitales que se emplearán para la solicitud de despacho y notificación de arribo a destino. Párrafo 4. La Armada de la República Dominicana de manera administrativa establecerá un protocolo para el despacho y notificación necesaria para la salida de las embarcaciones. Párrafo 5. La Armada de República Dominicana establecerá un sistema de monitoreo de tráfico marítimo para apoyar y controlar las embarcaciones bajo el alcance de esta ley. Sección 2 de la navegación. Artículo 19. Navegación y tránsito en aguas nacionales. Queda establecido que las embarcaciones nacionales, las extranjeras provistas de un permiso temporal de navegación y las extranjeras que hayan sido recibidas oficialmente, que no hayan pasado de los 6 meses de estadía, podrán navegar por las aguas nacionales conforme a la autorización que se les conceda en el certificado de navegabilidad o el permiso temporal de navegación. Artículo 20. Actividades permitidas. Queda dispuesto que en las embarcaciones solo podrá llevarse a cabo las actividades conforme a los usos escritos en la matrícula, el certificado de navegabilidad o permiso temporal de navegación. Artículo 21. Transporte de pasajeros. Ninguna embarcación podrá transportar ocupantes o pasajeros en número mayor al establecido en el correspondiente certificado de matrícula y de navegabilidad. Párrafo. La Armada de la República Dominicana no permitirá el embarque de pasajeros cuando la embarcación no reúna las debidas condiciones de seguridad e integridad. Artículo 22. Regulaciones para navegar. Las embarcaciones deberán seguir las siguientes regulaciones. 1. Dentro de los puertos y fondeaderos recreativos durante la entrada y salida, no se debe navegar a una velocidad superior a 5 nudos cuando se navega en tránsito y de 3 nudos cuando se maniobra, siempre que la corriente y el viento lo permita. 2. Las maniobras no deben significar ningún tipo de peligro para los ocupantes o las embarcaciones. 3. Al entrar o salir de puertos, se deberá evitar interferir con embarcaciones constreñidas por su calado, restringida en su habilidad para maniobrar o que se encuentre en una situación de emergencia. 4. Las embarcaciones circularán en el lado derecho de la Dirección General de las Vías Navegables, siguiendo las reglas de la Asociación Internacional de Boyas y Faros, Zona B. 5. En las maniobras se deben respetar las normas del Reglamento Internacional para evitar abordajes en el mar, RIPA 72. Artículo 23. Limitaciones de la navegación con fines recreativos. La navegación con fines recreativos se hará con las siguientes limitaciones. 1. En la zona de playa balizadas, las operaciones deberán mantenerse a 150 metros o su equivalente en millas náuticas y a 200 metros o su equivalente en millas náuticas del resto del litoral. La navegación se hará por canales designados entrada y salida. Y 3. En el lugar que la zona de baño no se encuentre balizada, se asumirá como zona de baño una distancia de 50 metros del litoral o su equivalente en millas náuticas. Los honorables senadores, vamos a someter, leímos hasta el artículo 23, inclusive, someter, dejarlo sobre la mesa para seguir leyendo el artículo 24, a partir del artículo 24, en la siguiente sesión. Los honorables senadores que estén de acuerdo, por favor, levante su mano derecha. Aprobado. Pasamos ahora a la iniciativa en única lectura. Iniciativa 00733. Contrato de préstamo suscrito el 16 de marzo de 2021 entre la República Dominicana y la Corporación Andina de Fomento, CAT, por hasta un monto de $300 millones de dólares de los Estados Unidos Americanos
para el financiamiento del programa de apoyo a la emergencia generada por la pandemia del COVID-19 en la República Dominicana, el cual será ejecutado por el Ministerio de Hacienda, proponente Poder Ejecutivo, y el cual fue tomado en consideración el día 1-6, enviado a la Comisión Permanente de Hacienda el 1-6, en agenda el 15-12-21. El informe fue leído el día 15 de este mes. Los honorables senadores que estén de acuerdo con la aprobación de esta iniciativa 00-733, favor, levanten su mano derecha. Aprobado la iniciativa 00-733. Pasamos a la iniciativa 01244, acuerdo para el establecimiento de una oficina del país del Banco Centroamericano de Integración Económica en la República Dominicana, firmado el 16 de diciembre de 2020, proponente Poder Ejecutivo, y que fue ya leído su informe. Los honorables senadores que estén de acuerdo con la aprobación de esta iniciativa, por favor, levante su mano derecha. Aprobado la iniciativa 01244. Pasamos ahora a la iniciativa liberada de trámites. Tenemos ahí 6 iniciativas liberadas de trámites, que fueron 4 embajadores concurrentes, una iniciativa que solicitó el senador Ramón Antonio Pimentel y otra iniciativa que solicitó el senador Argibán Lorenzo, que son la iniciativa 01269, 01270, 01272, 01273, 01266 y 01274. Estas últimas 2 iniciativas, la primera fueron leídas. Sería bueno que usted la... es corta, ¿no era? ¿Usted la leyó? No la leyó entera, no. Vamos a someter la primera 4, la embajadora, a liberarla de lectura, y después para que la del senador Antonio Pimentel y la de Iván Lorenzo la leyamos y la sometemos a votación. Entonces, la iniciativa 01269, 01270, 01272 y 01273, sometemos liberar de lectura estas 4 iniciativas. Farideh. Aprobado. No quería votar porque estaba ahí mi senador, mi amigo Tony Raful. Iniciativa 01269. Ratificación del nombramiento diplomático del señor Tony Raful Tejada como embajador extraordinario y plenipotenciario concurrente de la República Dominicana en Montenegro, con sede en la República Italiana, dispuesto mediante el artículo 1 del decreto 746 del 21 del 19 de noviembre del 21. Los honorables senadores que estén de acuerdo, por favor, levante su mano derecha. Aprobado. Iniciativa 01270, ratificación del nombramiento diplomático del señor David Manuel Puy Buchel como embajador extraordinario y plenipotenciario concurrente a la República Dominicana en Nepal, con sede en la República de la India, dispuesto mediante el artículo 1 del decreto 770-21 del 3 de diciembre del 21, proponente Poder Ejecutivo. Los honorables senadores que estén de acuerdo, levanten su mano derecha. Aprobado la iniciativa 01270, la iniciativa 01272. Ratificación del nombramiento diplomático del señor Jorge Bazá Jacín como embajador extraordinario y plenipotenciario concurrente de la República Dominicana en la República de Djibouti, con sede en el estado de Qatar, dispuesto mediante el artículo 2 del decreto 770-21 del 3 de diciembre 2021. Los honorables senadores que estén de acuerdo, levanten su mano derecha. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, trece, catorce, quince, dieciséis,
Aprobado. Iniciativa la 01272. Ahora pasamos a la 01273. Ratificación del nombramiento diplomático del señor David Emanuel Puy Buchel como embajador extraordinario y plenipotenciario concurrente de la República Dominicana en la República Popular de Bangladesh, con sede en la República de la India, dispuesto mediante el artículo 2 del decreto 746-21 del 19 de noviembre de 2021. Proponente del Poder Ejecutivo, la honorable senadora que estén de acuerdo, levanten su mano derecha. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 de 17. Aprobado la iniciativa 01273. Ahora pasamos a la iniciativa 01266, resolución mediante la cual se reconoce a la doctora Delcy Acosta por su destacada trayectoria y aporte en el desarrollo de la psiquiatría nacional e internacional. A favor de leer esa resolución. Resolución que reconoce a la doctora Deicia Acosta por su destacada trayectoria y aportes en el desarrollo de la psiquiatría nacional e internacional, considerando primero que la doctora Deicia Acosta, nacida en el municipio de Castañuelas, provincia de Montecristi, es una prominente médico, profesora e investigadora que se ha destacado en el desarrollo de la neuropsiquiatría, psiquiatría geriátrica y psiquiatría forense, cuyos trabajos de investigación han sido distinguidos por la comunidad médica nacional e internacional. Considerando segundo que la doctora Deicia Acosta es egresada de la carrera de medicina de la Universidad Pedro Enrique Ureña en el año 1977, especializada en psiquiatría general en el Hospital General de San Francisco en Pittsburgh, Pensilvania, en el año de 1984, en psiquiatría y neurología en el año 1988, en psiquiatría geriátrica en el 1996, en medicina forense en el 1999. Considerando tercero que la doctora Deicia Acosta ha dedicado gran parte de su vida a la investigación y tratamiento del Alzheimer, siendo la creadora y actual directora del Banco Nacional de Cerebros de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, cofundadora de la Asociación Dominicana de Alzheimer, vicepresidenta del Colegio Dominicano de Neuropsicofarmacología, vicepresidenta de la Asociación Dominicana de Psiquiatría y pasada presidenta y vicepresidenta honorífica perpetua de la Asociación Internacional de Alzheimer. Considerando cuarto que la doctora Deicia Acosta ha contribuido con la formación académica y la profesionalización de cientos de médicos como profesora de psicogeriatría en la Universidad Nacional de Pedro Enrique Sureña, además de ser la investigadora principal del estudio poblacional nacional prevalencia de asociaciones de riesgo de fragilidad en la población urbana y rural de América Latina, China e India, galardonado primer lugar a nivel internacional entre 17.031 participantes. Considerando quinto, que es deber del Senado de la República reconocer y promover a aquellos hombres y mujeres que han trascendido la sociedad transmitiendo valores auténticos y sirviendo de ejemplo para el fortalecimiento de las presentes y futuras generaciones. Vista la Constitución de la República, visto el reglamento del Senado, primero, resuelve, primero, reconocer a la doctora Deicia Acosta por su destacada trayectoria de aportes en el desarrollo de la psiquiatría nacional e internacional, caracterizándose por su entrega, dedicación y vocación de servicio apegado a principios éticos y solidarios, poniendo en alto el nombre de la República Dominicana por todo el mundo. Segundo, ordenar que esta resolución sea plasmada en un pergamino de reconocimiento. Tercero, designar una comisión de senadores para hacer entrega formal del pergamino de reconocimiento en la fecha, lugar y hora que determina la presidencia del Senado. Dada iniciativa presentada por el senador de la República por la provincia de Montecristi, Ramón Antonio Pimentel Gómez. Los honorables senadores que estén de acuerdo con la aprobación de la iniciativa 01266, resolución mediante la cual reconoce a la doctora Deicia Acosta por su destacada trayectoria y aporte al desarrollo de la psiquiatría nacional e internacional, que el proponente, el senador Ramón Antonio Pimentel, por favor, levante su mano derecha. 3, 4, 5, 6. Aprobado. Pasamos a la iniciativa, aprobada la 01266. Pasamos a leer la iniciativa 01274, resolución mediante la cual se solicita al Ministerio de Obra de Salud Pública y Asistencia Social que se le requiera a todos los visitantes a territorio dominicano prueba PCR, COVID-19 y tarjeta de vacunación. Proponente, senador Aribán Lorenzo Suero. Favor leer esa resolución. Considerando primero que desde marzo del 2020 la República Dominicana se ha visto afectada por la pandemia COVID-19, teniendo que tomar medidas restrictivas para contrarrestar la transmisibilidad de la enfermedad y el colapso del sistema sanitario nacional. Considerando segundo que, a partir de la reapertura económica experimentada desde agosto del 2020, la República Dominicana ha experimentado un aumento de visitantes del exterior. En este sentido, de acuerdo con los datos del Ministerio de Turismo, al cierre del 2021, el país recibió la visita de alrededor de 4.9 millones de no residentes. Considerando tercero que, en septiembre del 2021, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social anunció que se había detectado la variante Delta del COVID-19 en la República Dominicana, la cual es altamente contagiosa con potencial para llegar a duplicar la capacidad de contagio respecto a otras variantes anteriores. Considerando cuarto,
que en el mes de diciembre del 2021 el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social confirmó la circulación en el país de la variante Omicron, informando que el 41% de las pruebas de COVID-19 realizadas entre el 14 y el 27 de diciembre dieron positivo a Omicron y el 59% a Delta. Considerando, quinto, que, a pesar de la circulación de estas variantes con altos niveles de transmisibilidad, las autoridades sanitarias no han establecido el requisito para que en los puertos y aeropuertos se les requiera a los visitantes no residentes en el país la tarjeta de vacunación y prueba PCR COVID-19. Considerando, sexto, que es responsabilidad del Estado, representado en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, implementar las medidas necesarias para salvaguardar la salud e integridad física de todos los y las ciudadanos y ciudadanas dominicanos y dominicanas, considerando, séptimo, que es una acción discriminatoria y violatoria del principio de igualdad consagrado en la Constitución de la República, que a los residentes dominicanos se les requiera circular con tarjeta de vacunación o prueba PCR COVID-19 con resultado negativo, mientras que a los visitantes no residentes no se les exija ninguno de estos requisitos para ingresar al territorio dominicano. Considerando, octavo, que es deber del Senado de la República, atendiendo a sus atribuciones constitucionales de fiscalización y representación, coadyuvar en el fortalecimiento de las políticas sanitarias con la finalidad de proteger la salud del pueblo dominicano. Vista la Constitución de la República, vista la Ley 4201 de fecha 8 de marzo del 2001, Ley General de Salud, visto el Reglamento Interno del Senado, resuelve, primero, solicitar al ministro, al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que mediante resolución inste a las autoridades aeroportuarias y portuarias a aplicar la medida de solicitar a los visitantes no residentes en la República Dominicana la tarjeta de vacunación y prueba PCR COVID-19 negativa para ingresar al territorio dominicano. Tercero, comunicar esta resolución al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Iniciativa del senador Aris Iván Lorenzo Suero, de la provincia de Elías Piña. Tiene la palabra el senador proponente Aris Iván Lorenzo. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes de nuevo, mis distinguidos colegas. Brevemente, señor presidente. Mire, los senadores y senadoras que estamos aquí, tenemos familia, reitero, vamos a pensar en el pueblo, vamos a pensar en la familia. Nosotros con esto lo que buscamos es proteger la salud del pueblo dominicano. Es posible que de la forma que se están llevando la cosa, la sal salga más cara que el chivo. Y es posible que no podamos compensar con este comportamiento que se le está dando a esta enfermedad de recibir a todo el que quiera venir sin ningún tipo de protocolo. No podamos compensar las pérdidas humanas que estamos teniendo con nada que podamos recibir. Hoy los antigripales se agotan en farmacia de Puerto Plata y fue producto de la irresponsabilidad de recibir el crucero de Royal Caribbean, aun cuando tenía un alto componente de personas contagiadas del virus. Dejo en las manos de ustedes, mis colegas senadores y senadoras, el que podamos aprobar esta resolución. Muchísimas gracias, presidente. Los honorables senadores que estén de acuerdo con la aprobación de la iniciativa 01274, resolución mediante la cual se solicita al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social que se le requiera a todos los visitantes del territorio dominicano prueba PCR COVID-19 y tarjeta de vacunación que propone el senador Aris Iván Lorenzo, por favor, levanten su mano derecha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. Aprobado. La resolución, la iniciativa 01274. Y no habiendo más nada que tratar por haberse agotado los puntos incluidos en la orden del día de la presente sesión, procederemos al pase de lista final para dar clausura a la misma. Rafael Eduardo Estrella Virella. Presente. Santiago José Zorrilla. Lía Inocencia Díaz de Díaz. Yenet Altagracia Burnigal Socías de Jiménez. Héctor Elpido Acosta Restituyo. Félix Ramón Bautista Rosario. José Antonio Castillo Casado. Cristóbal Venerado Castillo Liriano. Presente. Pedro Manuel Catrén Bonilla. Presente. Virgilio Sedano Sedano. José Manuel del Castillo Sabiñón. Ricardo de los Santos Polanco. Milciades Marino Franjul Pimentel. Ramón Rogelio Genao Durán. Carlos Manuel Gómez Ureña. Aris Iván Lorenzo Suero. Casimiro Antonio Marte Familia. Valentín Medrano Pérez. Martín Edilberto Nolasco Vargas. Franklin Isaías Peña Villalona. Ramón Antonio Pimentel Gómez. Faride Virginia Raful Soriano. Franklin Alberto Rodríguez Garavitos. Bautista Antonio Rojas Gómez. Franklin Martín Romero Morillo. Melena Salvador Jiménez. Dionis Alfonso Sánchez Carrasco. Iván José Silva Fernández. David Rafael Sosa Cerda. Antonio Manuel Taveras Guzmán. Lenín Valdés López. Alexis Victoria Yep.
Se levanta la presente sesión del Senado, ordinaria del Senado de la República, y se convoca a este órgano legislativo para el día martes, que contaremos a 11 del mes de enero, cursante a las 2 de la tarde, a las 2 p.m. Feliz resto del día. Que Dios los bendiga a todos.